primera vez que Dios envió al profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá Pentecostés. Sí.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Yo digo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo de fin. De la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. De la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas.
lienzos serán limpios, enblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir, y el misterio se cumple de tal de redención. Oh, muchos serán limpios, enblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir, el misterio se cumple de plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo de fin. Yo más no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Yo dijo Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo de fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Serán limpios, enblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir, el misterio se cumple del plan de redención. Oh, muchos serán limpios, enblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos
verán al Cordero a mí. En mi celo se cumple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseña la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua eternidad. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se dio el misterio de la séptima trompeta. Su juicio ha llegado. Adorad aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad aquel que convencieron, como no impide regresar.
Jesús, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey Teofanía. Después del rollo del monte Carmelo, Elías llegó a Sobre, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la sepultura. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Sobre, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima. Juicio ha llegado, adorando a aquel que hizo el cielo y la tierra, adorando al Verbo de Dios, el Mesías. Ven a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, adorando a aquel que Jesús, Dios Todopoderoso.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo en esta tarde y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que todo lo que lecturemos sea comprensible y que llegue a hasta vuestro corazón. Amantísimo Padre Celestial, nos sometemos a tu presencia, Señor, sabiendo de que son los últimos tiempos que estamos viviendo, Padre. Sabemos de que estamos peregrinando en este mundo, Padre amado, razón que tú dijiste en Primera de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Padre amado, comprendiendo que tú obraste aquí en la tierra y luego estás arriba, Señor, en el trono, como dice San Mateo 11. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Y las revelaste a los niños. Y eso te agradó a ti, oh Padre amado. En esta tarde, Señor Dios Todopoderoso, agradeciendo por habernos dado esta oportunidad de continuar con la lectura de este glorioso mensaje que estaba grabado, Señor, que estuvo en misterio, como dice la Biblia, Apocalipsis 17, ha entrado en la escena en el tiempo del profeta, Señor. Así como toda palabra fue cumplida, Padre amado. Un misterio que estaba oculto fue revelado, Señor, pero hoy día es nuestra realidad. Ese misterio que estaba abierto, Señor, Apocalipsis 10, 8 al 11, debe estar en escena en cada uno de nosotros, Señor, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Oh Padre amado, entonces, creyendo tu palabra y aceptando que tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos, iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje y vamos a concluir en los párrafos siguientes. Mensaje: Uno más grande que Salomón está aquí, predicado en Port-Alvémy, BC, Canadá. Día 25 de julio del año 1962. Vamos a continuar en los párrafos. Párrafo 91. Dice así: Yo lo vi a él apuntarle directamente y pensé, oh vaya, él le estallará el corazón. ¿Cómo puede él engañarla de esa manera? ¿Cómo puede él ser tan cruel para hacer eso? Ponerse a soplar ese silbato y hacer salir a ese venado hembra y dispararle. Dudaba mucho que él la dejaría ir. Y pensé, ese corazón leal de ese venado hembra será estallado. Y apuntándole directamente, y pensé, tan pronto como esas líneas cruzadas de ese telescopio se centren en ese leal corazón, él se lo estallará a ella. Volté mi espalda y yo no podía mirar eso. Empecé a orar. Dije: Padre Celestial, ¿cómo puede él hacer eso? ¿Cómo puede él hacer eso, Señor? Y él no me escuchaba, no me escucha cuando le hablo de ti. Dije: ¿cómo puede él hacer eso? Y yo estaba allí, más o menos orando dentro de mí, detrás de un arbusto. Estaba esperando escuchar el rifle disparar en cualquier minuto, pero no disparó. Esperé, pero no disparó. Miré y estaba haciendo así. Él ya no lo podía sostener. Él miró alrededor. Grandes lágrimas le rodaban por sus mejillas. Su cabello negro indio le cayó sobre su rostro. Él arrojó el rifle en el blanco.
en el banco. Dijo, Billy, ya estoy muy cansado de esto. Guíame a ese Jesús del que tú estás hablando. Párrafo 92. ¿Qué fue eso? Él vio algo real. Él vio algo que no era fingido, algo artificial. Él vio un verdadero despliegue de maternidad por su bebé, algo que era genuino. Oh Dios, haznos a todos nosotros esa clase de cristiano. ¿A cuántos de aquí les gustaría ser esa clase de cristiano, al igual que ese venado o hembra era una madre? Sus corazones, a pesar del peligro o cualquier otra cosa, ven algo grande, ven algo que es real. Entonces, Dios, oh, que tus bendiciones. 93, inclinemos nuestro rostro solo por un momento. Cada uno de ustedes en su propio corazón ore, digan, Dios, hazme esa clase de cristianismo, en silencio, consigo mismos. Oh Dios, nuestro Padre, concede a tus siervos, oh Padre, perdón de pecados. Óyenos mientras clamamos, bendícenos ahora, revela nuestros pecados a nuestros corazones y haznos unos cristianos verdaderos. Permite que la gracia y misericordia abunden en nuestros corazones. Concédelo, Señor. Ellos vieron algo real y entonces estaban listos. Ellos vieron algo que no podía ser manufacturado. Tenía que ser algo que era real. No era una cosa manufacturada. Y nosotros tenemos a un Dios esta noche. Ese hombre es un diácono de una iglesia. Allí mismo en ese banco de nieve, con sus brazos envueltos alrededor de las perneras congeladas de mi pantalón, él dijo, Billy, tiene que haber un Dios en alguna parte. Dijo, ¿existe un Dios que puede hacerme un cristiano al igual que ese venado hembra es una madre? Yo dije, sí, Beth. Su nombre es Jesús. ¿Lo recibirás a él? Él dijo, con todo mi corazón, Billy. Yo lo recibo a él. Me arrodillé en la nieve, quité la bala de su rifle, puse mi brazo alrededor de su cuello. Allí orando juntos, él recibió a Jesús como su Salvador. Eso fue hace como 25 años. Él es un miembro fiel del cuerpo de Cristo ahora, un hermano maravilloso. Miren, mientras estamos orando, ¿cuántos aquí en la presencia divina con sus rostros inclinados dirían? A mí me gustaría ser esa clase de cristiano. Quizás ustedes nunca han aceptado a Cristo como su Salvador y dirían, Dios, sé misericordioso conmigo. Yo siempre he querido ser un cristiano, pero realmente nunca he visto nada que me haría, nada real de esa manera. Pero yo realmente creo que existe un Dios y quiero aceptarlo a Él como mi Salvador. Levantará su mano y dirá, ore por mí, hermano Branca. Dios lo bendiga, señor. ¿Otro? Dios le bendiga, señora. Y Dios le bendiga a usted. Dios le bendiga a usted y a usted. Dios los bendiga. A usted, señora. ¿Alguien más? Miren, ustedes pudieran ser un miembro de una iglesia. No estoy hablando de membresía. Yo estoy hablando de ser un cristiano genuino. Cuando la muerte ya no significa nada para ustedes, ustedes aman tanto a Jesús al grado que Él es su. Ustedes le aman a Él como una madre amaría a su bebé. ¿Y saben ustedes qué tipo de amor tiene Él por ustedes? Él dijo: ¿Se olvidará una madre de lo que dio a luz? Dijo: Ella pudiera, pero yo no puedo olvidarme de ti. Sus nombres están esculpidos en las palmas de mis manos. Miren, la reina del sur vino para ver la sabiduría de Salomón. Aquí estaba Jesús. Después de estos cientos de años, estaba haciendo la misma cosa. Y ellos, ella dijo, ellos, ella vino a oír a Salomón. Y aquí estaba él con el mismo don, solo que más grande. Y prometió que en este día ellos recibirían la señal de la resurrección. Dios, haznos reales. Oren ahora. Dios sea con ustedes. Solo oren. Silenciosamente, consigo mismo, diciendo, sé misericordioso, Señor, yo ahora me arrepiento de todos mis pecados, yo creo en Él. Dios les bendiga, confiando que hay fe en su corazón. Ahora levanten sus rostros, miren en esta dirección. Yo soy su hermano, yo he venido a decirles la verdad. El Dios que le dio el don a Salomón es el mismo don, es el mismo Dios de esta noche. Jesús se paró allí, siendo Dios manifestado en la carne, y le mostró a la gente. Miren, la Biblia predice que en el postrer día el Espíritu de Dios se manifestará de la misma manera, un poco antes de la venida del Hijo de Dios. Sería como fue en Sodoma. ¿Creen ustedes eso?
Ahora permitan que el Dios que ustedes han aceptado como su Salvador personal, permitan que Él hable esta noche. Párrafo 97. ¿Cuántas de ustedes que están aquí, que yo voy a omitir las tarjetas de oración en este momento? ¿Cuántas personas están aquí que no tienen una tarjeta de oración? Miren, ustedes que no tienen una tarjeta de oración y creen que Dios los sanará, levanten sus manos, digan, yo lo creeré. Muy bien. Miren ustedes ahora en esta dirección, solo un momento, siendo un desconocido para ustedes. Miren, si Jesús estuviera aquí esta noche usando este mismo traje que Él me dio hace años, miren, si ustedes vinieran a Él y ustedes dicen, Señor, ¿me sanarás? Él no lo pudiera hacer. Él ya lo hizo. ¿Ustedes creen eso? No es así por su llaga. Pero Él pudiera probarles a ustedes que Él es el Cristo y de la única manera que ustedes lo sabrían no sería por la manera que Él estaría vestido, no por sus cicatrices, sino por el ministerio que Él tendría. Él sería la palabra. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y discierne los pensamientos del corazón. ¿Es correcto eso? Miren, ¿cuántos saben que esa es la verdad? Digan amén. Miren, la Biblia dice que Jesús ahora es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Es correcto eso? Miren, si Él es el sumo sacerdote, quede su fe tocándolo a Él y observen y vean. Miren, si yo soy 98, escuchen. ¿Creen ustedes que Él tendría algo que ver con un hipócrita? Jesús, no, Señor. ¿Creen ustedes que Él se asociaría con la mentira? No, nuestro Dios. No, pero nuestro Dios es responsable por su palabra. ¿Es correcto eso? Y humildemente, Él está permitiendo que esto sea hecho, no porque Él tiene que hacerlo, pero para mostrarle al pueblo que Él es Dios y que cumple su promesa. Dios. Algunos de ustedes allá atrás, ustedes anglosajones, lo creen con todo su corazón. Levanten su mano y digan, yo lo creo. Antes que yo vea algo real acontecer, yo lo creo. Los indios, ¿creen ustedes con todo su corazón? Levanten su mano. Párrafo 99. Ahora miren, otra vez yo voy a preguntarles, ustedes sin una tarjeta de oración, levanten su mano. Miren, ustedes que no tienen una tarjeta de oración, levanten su mano. La gente blanca allá atrás. Muy bien. Miren, yo quiero que ustedes oren, ustedes allá atrás, oren y digan, Señor Jesús, ese predicador no me conoce, pero tú me conoces. Miren, ustedes pueden bajar su mano y oren y digan, Señor Jesús, si tú eres un sumo sacerdote, permíteme tocarte. Y luego tú vuélvete, como la mujer que tocó su manto, y él se volvió y dijo, ¿quién me ha tocado? Y Pablo, mejor dicho, Pedro dijo, Señor, él lo estaba reprendiendo a él. Todos te tocan, todos te están tocando. Él dijo, pero yo he conocido que no, que me he debilitado. Virtud, fuerza salió de él. Miren, si una mujercita al tocarlo a él, usando el don de Dios, si una mujercita al tocarlo a él le causó que se debilitara, ¿qué de mí, un pecador salvo por gracia? Pero ¿qué dijo él? Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Más que estas haréis, miren a Jim Janes dice mayores, pero en la traducción original no pudieran ser mayores. Él sanó a los enfermos, él levantó los muertos, él detuvo la naturaleza, él hizo todo. Pero más que estas haréis alrededor de todo el mundo. Ven, porque yo voy al Padre. Párrafo 100. Miren. Ustedes oren, ustedes saben lo que está mal en ustedes y oren y permitan, si ustedes nunca han visto algo real acontecer y Él aparece aquí esta noche en su presencia, miren, yo, ni mí, no me importa qué don tenga yo, ustedes tienen que tener fe también porque es su fe la que lo opera, no soy yo. La mujer, ella tocó su manto, se puso débil, esa era una mujer usando el don de Dios. Pero cuando él se fue a la casa de Lázaro y se fue y regresó y levantó a un muerto que había estado muerto por 4 días, él nunca dijo que se había debilitado. Entonces, ese era Dios usando su don. ¿Quién ustedes eso? Porque él dijo en el sepulcro, ustedes saben, yo te doy gracias, Padre, que ya me has oído, pero yo lo dije por estos. Ven, él dijo, yo no hago nada hasta que el Padre me lo muestre. Esa es la razón que él no regresó cuando enviaron por él. Ahora, oren,
Y si yo soy siervo de Dios, miren, si alguien piensa que esto es falso, venga aquí y hágalo. Veámoslo a usted hacerlo, si esto es falso. Está muy callado. Entonces no es Dios, es la Biblia de Dios. Miren, crean ustedes y solo crean ahora, todos. Párrafo 101. Yo estoy nervioso. Estas han sido 11 reuniones consecutivas para mí. Y yo simplemente estoy agotado, ustedes lo saben, noche tras noche, cada noche, en fuerza, virtud. Y durante el día, él me enviaba allá a una esquina y decía, párate aquí, habrá un hombre que va a pasar en una silla de ruedas. Esas son las visiones grandes. Estas son las pequeñas. Ustedes causan estas. Esa es la que Dios da. Dice, este hombre va a pasar y él hizo cierta cosa en una cierta ocasión. Él estará abriéndose camino alrededor de la esquina. Solo háblale a él y levántalo de la silla y sigue adelante. Que nadie sepa quién lo hizo. Ustedes lo oyen aquí en los periódicos y cosas por el estilo. Nadie sabe quién es. Él me envía ahí. Dice, haz esto. Ven. Eso es Dios usando su don. Ven, ven. Ahora, ustedes háganlo. Ustedes usen el don de Dios y digan, gran sumo sacerdote de Dios, permíteme tocarte. Y tú usa al hermano Branham para hablarme. Y si tú solo me dices cuál es mi problema y lo que esto o algo por lo que en mi corazón estoy llorando, yo creeré con todo mi corazón. Y entonces usted podrá decir, como la madre venado, como usted verá algo real, como lo vio Verschkoul. Párrafo 102. Miren aquí, aquí, aquí está. Gracias, señor. Miren en esta dirección. ¿Cuántos vieron esa fotografía en el periódico esta noche? ¿La vieron? ¿La enseñó él aquí? Muy bien, ¿sabían ustedes que esa columna de fuego que vieron en el periódico está allí mismo, está sobre una mujercita, sentada ya muy atrás, en la parte de atrás, una damita? Ella es un poco delgada, ella está sufriendo con una alergia. ¿Cree usted, hermana? Usted levantó su mano hace unos minutos para indicar que usted no tenía una tarjeta de oración. Usted no tiene. ¿Tiene una tarjeta de oración? ¿La tiene? Póngase de pie. ¿Eso es con lo que ustedes están sufriendo? Si eso es correcto, levante su mano. Y si soy un desconocido para usted, mueva su mano así. Yo quiero preguntarle algo. Ahora mismo usted siente un sentir muy dulce, ¿no es así? Yo estoy mirando directamente a esa columna de fuego girando alrededor de esa mujer. Ahora mismo, su fe la ha sanado Jesucristo. Ahora, ¿creen ustedes? Amén, mis amados hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de conocer estos mensajes gloriosos. De esta manera hemos concluido con la lectura de este mensaje titulado Uno más grande que Salomón está aquí. Servicio realizado en Port Alberni, BC, Canadá, día 25 de julio del año 1962, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, amén hermanos y hermanas, de inmediato vamos a pasar a la lectura del siguiente mensaje titulado Un testimonio en el mar, predicado en Port Alberni, British Columbia, Canadá, el día 26 de julio del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Iniciamos la lectura de un nuevo mensaje, Un testimonio en el mar. Párrafo 1. Permanezcamos de pie por un momento en esta noche e inclinemos nuestros rostros para orar ante el Señor. Me pregunto en esta noche, mientras tenemos ahora nuestros rostros inclinados, si tenemos algunas peticiones que aún no han sido contestadas y desean que el Señor las conteste en esta noche.
Levanten su mano. Oremos. Nuestro Padre Santo, nos estamos acercando a ti en esta noche en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo, siendo invitados por Él al gran trono eterno de la misericordia de Dios. Y oramos, Padre, que tú nos concedas las peticiones que hemos pedido. Ahora, Padre, cada uno está haciendo notorio su petición a ti en su manera, y yo hago la mía notoria. Dios, que puedas contestar cada una de sus peticiones, esa es la mía. Y coloco mi oración con la de ellos sobre la ofrenda donde se encuentra nuestro sacrificio. Y en el nombre de Jesucristo, contéstalas esta noche, Señor. Danos a todos nosotros la satisfacción de fe que recibiremos lo que hemos pedido. Salva a los perdidos. Dales gozo a aquellos que están peregrinando, esperando por la venida del Señor. Sana al enfermo y al afligido. Recibe gloria y honor a tu nombre. Ahora, con nuestra oración y con la lectura de la palabra, y nosotros mismos nos encomendamos a ti. Estamos a tus manos. Úsanos como tú consideres apropiado. Padre, sabemos que hay mucha gente que no leerá la Biblia, pero tú has hecho a tu iglesia unas epístolas leídas, la palabra de Dios manifestada, y la gente puede observar las vidas y ver lo que la palabra de Dios es, porque la vida de un cristiano expresa la palabra. Entonces, ¿qué tipo de cristianos deberíamos de ser, Señor? Ayúdanos a ser cristianos de la Biblia, donde las obras y la vida de Jesucristo puedan darse a conocer a través nuestro. En su nombre lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento. Qué gran privilegio es el tener estas tres noches con ustedes. Quiero agradecer primeramente al hermano Eddie por invitarme para acá y por conseguir estos otros finos hermanos para que vinieran a ayudarnos. Los músicos y la hermana que tocó el piano y el hermano y la hermana que estuvieron cantando. Ustedes pensaron que no los escuchaba, pero sí lo hice. Simplemente estaba sentado allá en el carro después que llegué y escuché los cantos. Y a los amigos indios que cantaron para nosotros y los jóvenes que cantaron el especial. Y quiero obtener una cinta de eso para mi propio uso. Yo la quiero. Y yo tengo cintas de personas cantando de alrededor del mundo. Y quiero tener a mis amigos indios en la cinta, los que estaban cantando. Agradecemos a cada uno y al caballero que nos permitió tener este auditorio y tenemos muy agradecidos y estamos muy agradecidos. Y confío que esta pueda ser, las tres noches fueron a modo de introducción, únicamente para familiarizarme con ustedes. Y yo espero volver un día, si es la voluntad del Señor y si ustedes quieren que regrese y de ese modo quedarnos más tiempo. Esta tarde tuve el privilegio de cabalgar hasta la reserva de ustedes por el río. Yo creo que le llaman una pequeña ensenada, península, allá por donde está la reserva. Con el hermano, un hermano cristiano en su bote, fuimos a pescar y regresamos. Y tuve la oportunidad de ver a algunos de los hermanos allá en el lago o en el mar pescando en su bote. Y cuando estaba allá pensé, ¿cómo deseo tener el tiempo esta noche para predicar el sermón? Señor, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Echen la red del otro lado de la barca. Pero al hablar con este hermano, quien también es un indio, y él cree que estaría bien, quizás cuando regrese, venir a la reserva y vivir allí por un tiempo. Ir de un lugar a otro entre la gente y hablar con ellos y orar con ellos allí. 5. Honestamente, no le hace justicia a la reunión el tener que llegar todos apurados como lo hacemos y echar solamente un vistazo y cuestionarse e irse. ¿Ven? Y yo me senté y le expliqué el día de hoy a este hermano indio y se me ha olvidado su nombre.
¿Cómo se llama? El hermano Johnson, Robert Johnson. Tal vez él puede hablar con ustedes y contarles más al respecto. Estuvimos sentados en el taxi. Y mientras le estaba explicando, yo le dije, hermano Robert, sobre una cierta cosa al momento de pedir algo. Y él me estaba diciendo cómo el Señor ha respondido la oración y le dio su pequeño hijo y demás. Cómo fue que su esposa entró en el Espíritu de Dios y hablando en lenguas y hablando en su lengua, siendo ella y él de diferente tribu. Y cómo es que, cómo Dios los ha bendecido y todo lo demás. Y luego yo le dije, ahora le vamos a pedir al Señor algo. Y cuando yo dije, entonces en esto, hermano Robert, usted sabrá cómo decírselo a la gente. Y cuando le pedimos al Señor, Él baja inmediatamente y lo revela. Y justo en ese momento, el bote se sacudió. Y yo dije, ¿cree usted que golpeamos algún leño? Y él me miró. Yo dije, no, eso solamente fue él haciéndonos saber eso. Y luego nosotros volteamos hacia atrás. No había leños o nada allí que golpear. Fue allá en el mar. Fíjense. Y cómo hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Ven? Y él siempre lo recordará. Y también yo, la presencia del Señor, mientras el resto de ellos estaba en cubierta tomando una siesta. Así que tuvimos un tiempo de compañerismo y espero poder regresar de nuevo. Seis, ustedes apenas me conocen y tienen el derecho de estar un poco desconfiados. Solamente que agradezco que no lo están. Tal vez los otros sí, pero yo pensé que tal vez he tenido la esperanza de ver que el Señor haga algo tan sobresaliente que causará que el resto de ellos que están allá puedan ver lo que ha sucedido. Así que estoy confiando. Y se me ha sido dicho que algo sucedió durante la reunión. Y yo le dije al hermano Robert lo que debía decirle al pariente de la persona. Y así que, ¿y cómo continuar en caso que Satanás trate de regresar? Aquí, que ahora, y quiero darle las gracias a la gente blanca por su fina cooperación al venir acá para con sus hermanos indios y aquellos, y parándose juntos y ayudando a patrocinarlo, colocando sus hombros en la rueda, como decimos, y empujando con todo lo que pueden. Y Dios también los ha honrado, porque hay muchos del Espíritu. Muchas veces el Espíritu de Dios salió en la reunión y atrapó a aquellos y los sanó. Y quiero darles las gracias muy amable de su parte. Dios les bendiga. Párrafo 8. Y ahora o mañana por la noche estaremos en Victoria. Creo que lo han anunciado en donde se encuentra, en donde se estará llevando a cabo la reunión. Si alguno de ustedes tiene amigos allá y quieren invitar a los que están enfermos, estaremos felices de ir. Ahora, lo que quiero hacer cuando regrese es solamente tomar más tiempo, ¿ven? Y no tratar de quedarnos muy tarde por la noche, pero solamente entonces tener un servicio por la mañana de instrucción y decirles lo que el enemigo hará y permitir que aquellos en los cuales el enemigo ha sido echado fuera, luego él regresa. Encontramos que cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, él anda por lugares secos, luego regresa de nuevo con otros siete diablos. Y mucha gente piensa que algunas veces cuando se enferman, que esa es una señal. Pues tomemos, por ejemplo, solamente un momento de instrucción, porque está haciendo calor y sé que está muy caluroso. Pero ahora, como por ejemplo, permítanme ver que podemos, muy bien, tomemos, por ejemplo, un tumor. 9. Ahora, ¿qué es un tumor? ¿Qué es el cáncer? Es una multiplicación de células que ha salido de una célula que se descarrió. Ahora, ustedes también fueron hechos de una sola célula. Miren,
a través del santo matrimonio, su madre y padre tuvieron algo que ver al traerlo a la tierra. Primeramente es una semilla, o en realidad el huevo viene a la hembra y el germen viene del macho. Ahora, la gallina puede poner un huevo, o un pájaro puede poner un huevo, y ni siquiera tiene que estar con el pájaro macho, pero nunca empollará. No es fértil. Vean, tiene que estar con el macho para ser fértil. Ahora, así que la párrafo 10, esa es la razón que en el caso de Cristo, ellos, una gente dice que él fue judío. Nosotros quisiéramos creer que él fue indio. Otros quieren creer que fue anglosajón. Algunos dicen que él fue gentil. Él no fue ninguno de esos. Él era Dios. Amén. No fue ni judío ni gentil. ¿Ven? La célula de la sangre viene del sexo macho. Y en este caso, el Espíritu Santo hizo sombra sobre la Virgen y creó la célula de sangre, la cual Dios no es judío ni gentil. Y él fue la sangre de Dios, su padre. ¿Ven? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje en este glorioso compañerismo de esta tarde. Mensaje, un testimonio en el mar, predicado en Port Alberni, British Columbia, Canadá, el día 26 de julio del año 1962. Para continuar, el párrafo 11 dice, por lo tanto, todos nosotros hemos nacido por deseo sexual y con sangre en nosotros, o más bien con sangre pecadora, a través de una manera pervertida de traer hijos a la tierra. Dios solamente habló y Adán vino a existencia. Así que la mujer no estuvo en la creación original. Ella es un subproducto del hombre. Él tomó de su lado una costilla. Y él, Adán en espíritu, es tanto masculino como femenino. Ambos femenino y masculino en el espíritu. Y Dios separó lo masculino de lo femenino y puso lo femenino en la mujer y lo masculino en el hombre. Y miren, ambos cuerpo y espíritu, ellos son uno. Esa es la razón por la cual cuando Sara se rió del ángel, diciendo cómo podían ser estas cosas, Dios podía haber matado a sí mismo a la mujer, pero él no podía lastimarla porque era una parte de Abraham. Él hubiera lastimado a Abraham al llevarse a Sara. Es por esa razón que nuestros pecados de hoy, cada uno de ellos será condenado. Pero Dios no puede llevarnos, porque si lo hace Él, lastimará a Cristo. Somos parte de Él. Nosotros somos la novia. ¿Pueden verlo? Allí lo tienen. Así que la gracia nos sostiene en nuestras equivocaciones hasta que podamos ver mejor. Así que estamos muy agradecidos por eso. Amén. Párrafo 12. Ahora, esa célula de sangre que proviene, ahora sabemos de dónde venimos. Ahora, si pudiera tomar a un hombre y quitarle la célula, quitarle célula por célula y dividirlo en pedazos, regresará a de las millones de células, regresará a una célula pequeñita en el vientre de su madre. Y esa célula empezará a multiplicarse, y cada simiente da según su género. Un perro dará un perro, un pájaro dará otro pájaro, un hombre a otro hombre, y así sucesivamente. Y traerá al hombre. Él empezará a crecer y a crecer, construyendo células, hasta que llega a cierto punto. Entonces así se detiene, y es ya adulto. Párrafo 13. Ahora, sabemos de dónde vino su cuerpo, pero en ustedes, digamos que en usted está un cáncer o un tumor o una catarata o un quiste. ¿De dónde vino? ¿De dónde vino esa cosa? Vean, la primera cosa, el diablo no puede crear. Esa es la razón por la cual el diablo no puede sanar. Solamente hay un creador. Ese es Dios. Pero las células que se descarriaron, que están heridas,
Como en el seno de una mujer unas veces se levanta un cáncer, es por causa del bebé o de alguna lesión en su seno. Y esa pequeña herida, la célula se rompe y otra vida entra a la casa de esa célula. Cuando las células han sido heridas, la vida del cáncer entra en ellas y comienza a multiplicar células. Ahora vean, aquí está un cáncer o un tumor un poquito más grande, grande, multiplicando las células. ¿Qué está haciendo? Chupando su torrente sanguíneo, matándole a usted, envenenándolo, finalmente lo atrapa. El doctor en algunas ocasiones puede operar si es que lo encuentra en una etapa temprana y lo toma y corta toda la cosa alrededor. Pero si queda un pedacito, crecerá de la misma manera. Párrafo 14. Ahora, en sanidad divina no estamos lidiando con ese crecimiento. Estamos lidiando con la vida en ese crecimiento. Miren, por ejemplo, si usted fuera un cáncer en la tierra, yo no lidiaría únicamente con su cuerpo, yo lidiaría con el espíritu. Si puede sacar ese espíritu de ese cuerpo, automáticamente regresaría al polvo. Bueno, si usted puede sacar la vida de ese cáncer, tomaría, la naturaleza se encargaría del resto por sí sola. Ahora, observen. Cuando el cáncer muere o el tumor, ¿qué sucede? Inmediatamente, igual que la catarata del ojo, se encoge. Cualquier cosa que muere se encoge. Nosotros sabemos eso. Pregúntenle al director de su funeraria. Obsérvenlo quitando un ojo artificial o la dentadura postiza. Se encogerá. Párrafo 15. Miren, ustedes hermanos que están aquí, que cazan. Usted mata un venado esta noche, lléveselo a casa, póngalo en la balanza y vaya a decirle al resto. Ese venado pesa exactamente 300 libras, 136 kilogramos. Tengan cuidado en la mañana, él pesará unas libras menos, se encoge. Pero solamente déjenlo allí unos cuantos días y luego póngalo de nuevo en la balanza. Él estará más grande de lo que estaba la primera vez. Porque las células se están hinchando, se están pudriendo. Eso es correcto. Han empezado a podrirse. Bueno, esa es la misma cosa que hace un tumor. La gente primeramente recibe un alivio y dicen, bravo, oh, vaya, me siento mejor. Pues yo muy bien, puedo verlo. Gloria a Dios, puedo verlo. Aproximadamente en unas 72 horas, ¿qué sucede? Eso comienza a, la corrupción empieza a entrar en el cuerpo humano. La nariz se hunde. ¿Ven? Empieza a podrirse. Bueno, la misma cosa le sucede al tumor dentro de usted. Y cuando eso sucede, empieza a hincharse. Entonces usted dice, oh, he perdido mi sanidad. He perdido mi sanidad. Y su incredulidad hace que esa cosa regrese otra vez. ¿Ven? Párrafo 16. Así como la fe lo mata, la incredulidad lo resucita. Otra vez. Cuando el espíritu inmundo ha salido, anda por lugares secos buscando dónde reposar. Luego regresa de nuevo con otros siete espíritus. Ven, ahora si el buen hombre de la casa no se encuentra allí para salvaguardar la fe, cuando él regresa, a mí no me importa qué tanto lo siento. Lo que concierne al respecto, yo estoy sanado. Eso lo cierra la puerta. Ahora, pudiera ser que se ponga muy enfermo. ¿Por qué causa? Es igual a una infección en su cuerpo. El crecimiento muere y luego se pudre y el corazón cada vez que palpita avanza y purifica la sangre. Sabemos eso. La sangre recoge la infección y provoca que le dé fiebre y enfermedad. Y usted se pone más enfermo que al... Y la gente piensa que ha perdido su sanidad, cuando en realidad esa es una señal que la tiene. Párrafo 17. Miren, hay muchas cosas que están relacionadas con eso. No hago el tiempo para explicarlo. Ven, pero solamente recuerden, cuando usted, la razón por la que tomo el tiempo ahora mismo para explicarlo es porque si en realidad lo creen, no hay nada que se interpondrá en su camino. De todas maneras lo van a obtener, ven, y luego otra vez en el Espíritu Santo anunciando algo que debe hacerse, observen, les diré lo que fue. Ahora, esperen un minuto y les diré lo que será. Ven, no corran muy rápido, esperen, y luego si lo hace, hablará por sí mismo. Eso fue yo hablando por medio de un don. Este otro es
Otra es, así dice el Señor. Lo que Él habla, créanlo con todo su corazón. Párrafo 18. Ahora, carácter. Siempre ustedes, todos ustedes de la iglesia de Dios, vivan bien, vivan correctamente. La gente está observando la manera en la que están viviendo. Y si hay cualquier cosa que esté impidiendo la cristiandad el día de hoy, es la manera en que están viviendo los que profesan ser cristianos, deshonestos, deshonrosos y viviendo de cualquier forma. No hagan eso, somos cristianos. Alguien está observando su vida, eso es así. Sean honestos, dejen que todo el mundo lo sepa. Permitan que su trato sea honroso en carta cabal y no tomen nada que no les pertenezca. No digan nada sino la verdad. Y ustedes siempre pueden decir la verdad en cada ocasión y Dios honrará la verdad. Y siempre hagan lo que es correcto. Traten a todos bien. Si no los tratan ustedes bien, ustedes trátenlo a ellos bien de todas maneras. Ven. Jesús nos trató bien cuando nosotros no lo tratábamos bien a Él y su Espíritu en nosotros. Párrafo 19. Una pequeña historia encaja aquí muy bien. Allá en el sur solían vender esclavos. Ustedes canadienses han leído sobre eso, de la esclavitud en el sur, pues ellos solían andar por los alrededores y los compraban igual como comprar automóviles usados en un lote, y les daban una escritura de venta vendiendo seres humanos. Yo nunca he creído que un hombre deba ser esclavo. Dios hizo al hombre y el hombre hizo esclavos. Nadie debe estar bajo alguien más como esclavo. Nosotros somos hermanos, nosotros provenimos de un gran árbol genealógico de Adán y Eva en el huerto del Edén. Noten, espiritualmente nosotros nacimos de Dios, eso cambia nuestro carácter. Pero solo, estos esclavos fueron traídos del África de los Boers, Boers granjeros sudafricanos descendientes de los pobladores holandeses. Y fueron traídos a las islas cerca de la Florida y fueron traídos, pasados de contrabando y vendidos como esclavos. Y oh, es lastimoso cómo fueron tratados. Y ellos estaban tristes, ellos nunca regresarían a casa. Ellos tomaban a este hombre grande y fuerte, que quizás tenía una esposa con niñitos, y él era apartado de su esposa, y lo vendían y lo mezclaban como ganado con una mujer grande, para criar esclavos más grandes para que así ellos pudieran arrastrar una carga más pesada y así sucesivamente, o así como animales. Y eso no era correcto, no estaba bien, en ningún tiempo estuvo bien, nunca estuvo y nunca estará bien. Y así que estamos al hacer eso, estas personas estaban tristes y los azotaban para hacerlos trabajar, ya que no querían trabajar. Ellos estaban lejos de su hogar. Quizás nunca verían a sus seres amados para otra vez, a sus hijos, o a su padre, o a su madre. Y así que uno de ellos, párrafo 20 por último, y ellos iban por ahí, los agentes de compra y venta iban por los alrededores y compraban estos esclavos y los vendían de nuevo, como ustedes lo hacen con automóviles o alguna otra cosa. En una ocasión llegaron a una plantación. Uno de los agentes dijo, ¿cuántos esclavos tiene usted aquí? Le respondió, alrededor de 150. Le dijo, me gustaría mirarlos. Y él se fijó cómo tenían que azotar a unos de ellos y hacerlos que continuaran. Pero había un joven allí que no tenían que azotarlo. Hermano, tenía sus hombros erguidos y su barbilla levantada de la manera exacta. ¡Oh, qué cosa! ¡Qué esclavo tan diferente! Y el agente dijo, yo quiero comprar ese esclavo. Pero el dueño le dijo, él no está a la venta. Pues dijo, ¿acaso es el jefe sobre de los demás esclavos? Dijo, no, él no es el jefe, él solo es un esclavo. Bueno, dijo, tal vez ustedes lo alimentan mejor que los demás esclavos. Él respondió, no, él come allá en la cocina con los demás esclavos. Él dijo, bueno, ¿qué es lo que lo hace tan diferente a los demás? Y el dueño dijo, sabe, yo mismo me pregunté eso en una ocasión, hasta que un día me di cuenta que allá en su tierra natal su padre es el rey de la tribu, el jefe, el rey de la tribu. Y dijo, aunque él es un extranjero, lejos de su hogar, él todavía sabe que él es el hijo de un rey y él se comporta como uno. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Un testimonio en el mar, predicado en Port Alberni, British Columbia, Canadá, día 26 de julio del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, los párrafos 21 al 30.
Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Un testimonio en el mar, párrafo 21. ¿Qué lección para ustedes y para mí? Quizás nosotros estemos entre pecadores e incrédulos, como extranjeros aquí en el mundo, pero somos hijos e hijas de Dios, del Rey Dios. Entonces, conduzcámonos de tal manera que nuestro carácter sea como hijos e hijas de Dios. Actuemos como hijos e hijas de Dios, para que no tengamos que ser llevados por doquiera y tener que ser empujados a creer la palabra. ¡Crean la palabra! Los hijos de Dios creen su palabra. Las hijas de Dios creen su palabra. Y por lo tanto, debemos hacer que nuestro carácter sea como hijos e hijas de Dios, y que el Espíritu Santo nos moldee a unos creyentes. 22. Muchas gracias. Dios les bendiga. Y espero que el Espíritu Santo haya hecho algo por ustedes para que nunca se olviden de él y siempre lo amen. Y si yo no regreso para verlos otra vez, que Dios sea con ustedes. Yo los encontraré allá en el otro lado. Ahora le voy a hablar a mis amigos indios muy allá por aquellos senderos interminables de caza en la gloria. Los encontraré por allá. Yo estaré, me iré caminando por el sendero de caza. Yo me encontraré con todos los que amo. Ellos estarán allá, ustedes saben. Esa es la oración del indio en la hora de la muerte. Así que me encontraré con ustedes allá arriba, en el sendero de caza. A ustedes, personas blancas, el que mantiene la luna resplandeciendo para que nosotros sepamos cómo conducirnos en la oscuridad, que él guíe también su sendero. Nos encontraremos en esa tierra gloriosa. 23. Nuestro Padre Celestial, ahora nos encomendamos a ti. Ábrenos la palabra, concédelo, Padre. Estamos sentados en este lugar caluroso esta noche, la gente abanicándose. Ellos no vienen aquí para ver cómo vienen vestidos los demás. Ellos vienen aquí porque te aman. Muchos de ellos han ahorrado su dinero, juntaron sus centavos y vinieron a la reunión. ¿Cómo te agradecemos, nuestro Padre? Dios, bendícelos. Oh, si yo he hallado gracia delante de ti, Señor, contesta mi oración por cada alma que está en esta reunión. Concédelo, Dios. Y a aquellos que han asistido y a sus seres amados, concede su petición, Padre. Yo oro como tu siervo, con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. 24. Deseo leer esta noche y solo un poquito. Yo pensé en el camino que iba a hablar otro tema. Y yo pensé, bueno, sentado allí fuera en el automóvil, yo esperando, pensaba en ello. Ahora ya son aquí como 12 minutos para las 9. En realidad deberíamos estar saliendo en 35 minutos, ¿ven? De acuerdo al programa. Y yo, ustedes son tan amables que es muy bueno hablarles. Simplemente no encuentro la manera de parar, pero yo solo simplemente continúo hablando. Así que oren. Yo voy a hablar sobre algo más, solo por unos cuantos minutos. Luego creo que voy a llamar una línea de oración y oraré por cada persona que está aquí que quiera que se ore por ella. Oraré por cada una. Así que ustedes que están asistiendo y quizás creyendo y queriendo que se ore por ustedes, yo oraré por ustedes, ¿ven? Y yo quiero que ustedes crean. Ahora, nosotros solo vamos a tratar de crear solo un poco de fe y hacer un poquito de darle más empuje a la reunión y ustedes escuchen con mucha atención. 25. Y ahora voy a leer del Evangelio de San Mateo, el capítulo 12, versículos 26 y 27. Un pequeño texto muy conocido que va con el mensaje. Yo no quiero hablarles a mis hermanos y hermanas indios sobre cuatro o cinco cosas diferentes.
en tan corto tiempo, es mejor que me quede exactamente en la misma línea. Ellos simplemente captarán eso bastante bien y lo entenderán, y ellos lo creen. Ahora, si yo puedo saber lo que ellos están pensando al respecto, yo puedo decir eso porque sé que lo creen. Yo sé que sí. Ahora, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, ¡tened ánimo! ¡Yo soy! ¡No temáis! Ahora, mi tema esta noche es un testimonio en el mar, como nosotros lo estábamos teniendo el día de hoy. Hermano Robert, si usted está aquí, un testimonio en el mar. Y mi texto esta noche es, yo soy, no temáis. Así que ahora que el Señor añada sus bendiciones a la palabra. 26. Deseo presentárselos como un pequeño drama, como un testimonio. ¿A cuántos les gustan los testimonios? ¡Oh, vaya! El hermano Eddie me dijo, él dijo, ¿sabe, hermano Branham? Después que se terminan las reuniones allá, dijo, mis hermanos indios dicen que ellos se juntan y empiezan a testificar, y entre ellos se abre un culto, y todos ellos van a... Y dijo, luego todos se quedan callados después de un rato. Luego alguien más se levanta y testifica, y comienza el culto otra vez. Y dijo, ellos solo se quedan allí. Mientras que el Espíritu esté allí, ellos se quedan allí. Esa es una muy buena, buena y sana filosofía. No filosofía, pero es tener un buen juicio. Es eso de quedarse con el Espíritu. Ustedes saben, a donde quiera que el Espíritu de Dios se movía, esa columna de fuego, a donde quiera que ella se movía, entonces los hijos de Israel la seguían. Y cuando ella se apartó de la Iglesia Católica, hace cientos de años atrás, Lutero la vio y la siguió. Pero luego él fundó una organización basada en eso. Dios se apartó de entre la organización. Y luego Wesley la vio en Inglaterra. Y él fundó una iglesia llamada la Iglesia Wesleyana. Después de su muerte, el Griffield y Asbury y otros fundaron una organización. Y Dios se apartó de ella. Y un grupo de gente llamado los pentecostales la vio y la siguió. Pero lo que hicieron fue la misma cosa. Fundaron una organización basada en eso. Y Dios simplemente se aparta de cualquier organización y sigue adelante. Sigan el fuego. Ahora oro para que las ricas bendiciones de Dios estén sobre ustedes. 27. Debió haber sido como a esta hora de la tarde. El sol se estaba ocultando. Había sido un gran día. Y ese pescador grande y fuerte, con esos grandes hombros, estaba empujando la barca fuera de la orilla. Y cuando él había alejado la popa lo suficiente, pues él se subió a bordo y se sentó al lado de su hermano Andrés. Ahora, en aquellos días no tenían una lancha como la tenemos hoy en día, con un motor para propulsarla. Ellos tenían remos y ellos le llamaban a eso una barca. Algunas veces ellos tenían la vela izada, y si los vientos estaban soplando, ellos podían navegar y virar, como ustedes pescadores saben hacerlo. Pero entonces, siempre ha sido un misterio para mí. ¿Cómo es que ustedes, por medio de esa vela, pueden controlar el viento? ¿Cómo es que pueden ir contra el viento? Y el mismo viento puede ayudarles a avanzar. Solo es la manera que ustedes fijan sus velas. De esa manera es también con la fe. Si ustedes simplemente saben cómo fijar sus velas de fe, hará algo por ustedes, justamente en medio de la dificultad, y los hará salir avante, si saben hacerlo. Ahora,
Ustedes, marineros, aquí saben de lo que estoy hablando. Noten, 28. Entonces él tomó sus remos. Ellos tenían unos remos grandes y largos y remaban su barca. Y se sentaban y remaban unas cuantas veces. Luego devolvían el saludo a la gente que estaba en la orilla. Ellos habían tenido una gran reunión esa tarde. Oh, había sido una reunión maravillosa. Grandes cosas habían sido hechas y la gente estaba muy alegre, al grado que estaba parada en la orilla gritando: ¡Adiós, regresen! ¡Regresen a visitarnos una vez más! Ustedes no, cuando ustedes tienen una buena reunión como esa, hermano, ¿no les entristece partir? Así es como a mí me entristece pensar que esta es la última noche aquí por un tiempo. Simplemente odio tener que partir. Desearía que tuviéramos como 2 o 3 semanas para quedarnos aquí. Y cuando se iban yendo, ellos se sentían de la misma manera cerca de los hermanos. Y ellos estaban agitando sus manos diciendo un adiós. Tráiganlo a él de nuevo. Regresen y quédense con nosotros otra vez. Queremos verlos por aquí. 29. Y ellos iban cruzando el mar. Oh, estaba muy tranquilo y en calma, y los remos sumergiéndose en el agua, lo cual es música a los oídos de un marinero, oír esos remos sumergirse dentro del agua. Y ellos agitaban sus manos en señal de despedida. Y mientras la pequeña barca seguía avanzando y el sol continuaba ocultándose, después de un rato, la gente en la orilla llegaba a verse más pequeña y más pequeña. Y la barquilla llegaba a verse más pequeña para ellos. Después de un rato, ya no los podían ver agitar sus manos, ni tampoco podían oírlos decir adiós a ellos. Y ellos dijeron, debemos aumentar la velocidad. Y así que ellos remaron arduamente hasta que el sol se ocultó, hasta ocultarse completamente. Después refrescó en el lago de Galilea. Y debió haber sido el pequeño Juan. Él era un jovencito. Él se debió haber cansado pronto, porque él no era un lobo de mar rudo, como lo eran los demás que conocían esas barcas y cómo pescar y todo. Todos ellos eran pescadores, así que sabían cómo tirar de esos remos, Simón y Andrés y todos los demás. 30. Pero Juan era joven. Yo lo escucho decir, ¡qué barbaridad! Hermanos, descansemos un momento. Me estoy fatigando. Así que ellos dejaron de remar y el joven Juan se quedó allí un ratito, con su rostro inclinado y su cabello negro colgándole sobre sus ojos. Y él se lo acomodó hacia atrás. Él dijo, a mí me gustaría tener un culto de testimonios. Eso es algo bueno mientras estamos descansando. A mí me gustaría tener un culto de testimonios y a mí me gustaría ser el primero en testificar. Ustedes saben, cuando uno tiene algo que decir, uno simplemente no puede mantenerlo quieto. Uno tiene que decirlo. Sencillamente se desborda de uno tiene que decirlo. A mí me gustaría tener un culto de testimonios, dijo el joven Juan. Y a mí me gustaría empezar este culto de testimonios. Hermanos, mientras él se ponía de pie en la barca, ustedes saben, hermanos, me gustaría decir esto, que desde este día en adelante, no importa cuánta gente nos diga que estamos errados, ellos ya nunca me lo podrán seguir diciendo. Yo los escuché llamar a nuestro maestro un adivino, un demonio, Belcebú, toda clase de nombres, pero yo sé que están equivocados, porque hoy, cuando lo vi hacer lo que él hizo hoy, eso lo concluyó para siempre para mí. Amén. Dios lo bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios la bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje. Un testimonio en el mar, predicado en Port Alberni, British Columbia, Canadá, el día 26 de julio del año 1962. Párrafo 31 dice, ahora él dijo, ustedes saben, cuando nuestra gente llegó aquí por primera vez de Egipto,
subieron por la tierra de Palestina y entraron a este país. Yo solía vivir en una colina un poco más allá de Jericó. Y siendo un niñito, un muchachito judío, yo solía correr por las colinas y jugaba por allí. Y en la tarde, después que mi mamá me daba mi comida, pues ella me llamaba y me sentaba en el porche. Y en la primavera, yo recogía un manojo de flores y se lo daba a ella. Y mi hermosa madrecita judía solía sentarme allí y me acariciaba la cabeza y echaba mi cabello hacia atrás y me contaba historias de la Biblia hasta que me dormía. Oh, yo recuerdo esas historias de la Biblia. Es una lástima que hoy en día les contamos a nuestros niños demasiado de David Crockett o de alto parecido en lugar de Cristo. Les contábamos toda clase de historias menos de las historias de la Biblia. 32. Y así que de repente él dijo, mi madre me contaba una historia diaria. Ella me decía, Juan, allí en ese mismo río, muy cerca de aquí, en el mes de abril, Josué, ese gran guerrero, habló con Dios y Dios amuralló el río e Israel cruzó sobre tierra seca cuando el Jordán estaba desbordándose. Y cuando él cruzó, él se encontró con el jefe capitán del ejército de Jehová en la puerta de Jericó. Y también, ¿cómo es que anduvieron por el desierto y cómo Dios sacó a nuestro pueblo? Ahora, Juan, nunca te olvides de esto. Dios, por medio de un profeta, Moisés, bajo una gran columna de fuego, sacó a nuestro pueblo y lo guió a esta tierra prometida. Y tú sabes, Juan, mi pequeño niño, y dijo, yo volteaba a ver el rostro de mi madre y ella decía, Juan, tú sabes, Dios le dijo a nuestro pueblo, ustedes no tienen que llevar nada de comida, yo voy a alimentarlos mientras ustedes están en el desierto. Y él hizo que cayera pan cada noche y lo colocó de la mejor manera en el suelo. Y a la siguiente mañana, todo lo que nuestro pueblo tenía que hacer era salir y recoger ese pan y comérselo. Y él decía, ¿sabe qué le decía a mi madre? Madre, ¿Dios hizo el qué? ¿Quién fue el que hizo que cayera ese pan? Dios, él hizo que cayera pan y lo dispuso para que nuestro pueblo pudiera comer y lo hizo que cayera cada noche para ellos. Y yo recuerdo, hermanos, le decía al resto de ellos, me acuerdo que solía decirle a mi madre, madre, tiene Dios una larga hilera de hornos allá arriba y una gran multitud de ángeles trabajando en la noche. Y pone él todo el pan en los hornos y él lo hornea y luego baja rápidamente y lo esparce sobre el suelo. Ella decía, no, Juan, tú solo eres un niño pequeño, tú no entiendes. Mira, Dios es el creador y Dios no tiene que tener hornos. Él solamente habló y creó el pan. Párrafo 33. Después él dijo, hermanos, hoy cuando lo vi a él tomar esos dos pececitos y cinco panecillos, ese poquito de pan y partir ese pan y alimentar a 5.000, yo sabía que era el mismo Jehová que alimentó a nuestro pueblo. Y aquí está él alimentándolos todavía el día de hoy. No tengo la menor duda, sino que noten la apariencia que tenía él en su rostro. Él no estaba ni siquiera un poquito preocupado. Él sabía exactamente qué hacer. Recuerden, él nos dijo que hacía lo que el Padre le mostraba a él. Y allí estaba él, cuando había centenares, 5.000 hombres y mujeres y niños, todos hambrientos, habían pasado todo el día sin comida en medio de todo ese polvo, solo para oír una palabra o dos de sus preciosos labios. Cansado, él se sentó sobre la roca y un niño pequeño se había salido de la escuela, ustedes saben, ausentando sin permiso. Y él se había ido a pescar y él escuchó a Jesús y vino al lugar. Fue el que tenía el almuerzo. Párrafo 34. Ahora escuchen, muchachitos, inditos y gente blanca, lo que sean. Fíjense, ese niño pequeño tenía solo cinco panecillos y dos pedazos de pescado. No era mucho para él mientras que estuviera en su mano. Pero cuando él dio lo poquito que tenía a Jesús, eso alimentó a 5.000. Ven, nosotros no tenemos mucho, pero lo poquito que tenemos, si solo se lo damos a él lo multiplicará, ven, y lo hará hacer grandes cosas. La poquita fe que pueden tener, póngala en él y digan,
Esto es todo lo que tengo, Señor. Pero yo voy a creer con eso. Observen lo que Él hará con ello. Solo observen lo que sucede. Quédense allí con ello. Observen cómo los cuida a través de toda la curva y los trae directamente a la promesa que Él hizo. Sí, Él conoce el camino. Noten. Párrafo 35. Y cuando lo vi a Él alimentar a esos 5.000, parado allí tan calmado como podía estarlo, partiendo el pan. Y yo me subí en la roca, miré por encima de su hombro para ver cómo estaba haciéndolo. Él echó mano de ese pan y lo partió, se lo dio a alguien. Y cuando él volvía a meter la mano, allí estaba otra vez. Yo quiero preguntarle algo, hermano, científico o cualquier otro, ¿qué clase de átomo liberó él? En cada ocasión no era únicamente trigo y leche los ingredientes del pan, sino que ya había crecido. Había sido horneado y estaba listo para servirse. Cada vez que él metía su mano para sacarlo, allí estaba. Partía ese pan, lo repartía, volvía a meter la mano. De nuevo era un pan entero. Él continuó partiéndolo y repartiéndolo de esa forma. Cada vez que él cogía ese pescado o pescadito, pececito los llamaríamos arranque, quizás, como así, así de largos, salía ya cocinado. Así que él solo le cortaba un pedazo, lo repartía y metía la mano y allí había otro arenque ya cocinado. Amén, oh hermanos. Ahora esa es la verdad. La Biblia así lo dice. Allí estaban. Él hizo crecer ese arenque, lo engordó y lo hirvió y lo cocinó. Y lo tuvo listo. En cuanto él volvía a meter su mano y lo partía y volvía a meter su mano, ese pequeño arenque simplemente continuaba creciendo con solo estarlo cortando de esa manera. Cada vez que él cogía un panecillo, él solo decía: Mira, panecillo, crece de nuevo. Aquí tienen, aquí tienen. Párrafo 36. Y mientras permanecía parado allí, dijo el joven Juan, y mi corazón saltó dentro de mí porque yo supe que en ese cuerpecito estaba Jehová. Dios estaba allí porque ese es el mismo Dios del cual mi madre solía contarme. ¿Quién podía crear pan en los cielos? Y aquí está él en la tierra haciendo la misma cosa. Amén. ¡Oh! Y él comenzó a gritar. Andrés, dijo, espera un momento, Juan. Estás meciendo la barca. Tú nos vas a volcar a todos aquí. No te pongas tan emocionado. Él sencillamente estaba saltando, gritando, ¡Gloria a Dios! Y él le dijo, siéntate, Juan. Tú estás en una barca. Tú no vas a volcar. Párrafo 37. Y Simón, sentado allí sudando bajo la camisa, apúrate, Juan, tengo que decir algo. Oh, vaya, ustedes saben de la misma manera lo hacemos nosotros en cultos de testimonios. Oh, a mí me gustaría que no hablara tanto. Me gustaría que se quedaras callado. Si yo pudiera decir algo, eso es lo que, oh, simplemente lo hace a uno rebosar de gozo. Ustedes saben, la Biblia dice que serían fuentes de agua, burbujeando. Amén. Simplemente no se pueden mantener quietas. Jesús le dijo a la mujer junto al pozo que el agua que él daría serían fuentes saltando. Oh, y yo les digo, después de haber visto esta reunión en aquel día, todos ellos estaban rebosando de gozo ya en el mar. Párrafo 38. Y el pequeño Juan finalmente tuvo que sentarse. Porque Simón, el corpulento, se levantó. Él dijo, ustedes saben, Andrés, mi hermano aquí, ahora manténganse quietos. Cuando Andrés vino y me dijo acerca de que él había encontrado al Mesías, no podía creer tal cosa porque yo era un lector de la Biblia. Yo sé lo que la Biblia dice. Así que un día él, después que nosotros lavamos nuestras redes y llegamos, yo fui llevado a la presencia de Jesús. Y me acuerdo que un día cuando mi padre anciano, todos ustedes lo conocieron, oh, el fariseo, un creyente fiel y verdadero, nosotros no teníamos comida, no teníamos qué comer y éramos pescadores, vivíamos junto a la playa y nuestro padre nos había enseñado a pescar en el mar para pagar, ganarnos la vida. Él nos estaba criando para que llegásemos a ser muchachos honestos y a hacer lo que era correcto. Y puedo ver a mi anciano papá con ese cabello canoso colgándole. Y ese día, cuando fuimos a... Y mamá ya se había ido a la gloria. Y únicamente quedábamos Andrés y yo y papá.
y teníamos unas cuentas por pagar. Y esa mañana antes de irnos, oh, yo puedo ver a mi anciano papá arrodillarse junto a la barca y decir: Gran Jehová, tú dijiste, no debáis a nadie nada. Y yo estoy en deuda, no he podido pescar nada. Ninguno de los otros aquí en la ribera ha podido pescar algo. Sencillamente no estoy, no están circulando. Pero Dios, tú eres el creador. Yo tengo tanta necesidad de pescar. ¿No me ayudarías hoy a atrapar unos peces? Y ese día nosotros obtuvimos una carga maravillosa de pescados. Párrafo 39. Y cuando llegamos y lavamos nuestras redes, me acuerdo que mi papá estaba sentado y puso su mano sobre mí diciendo: Simón, mi muchachito, papá está envejeciendo. Yo voy a tener que ir a unirme con nuestro pueblo, voy muy pronto. Toda mi vida, muchachos, ven aquí, Andrés, y siéntate en mi rodilla. Toda mi vida he creído que vería al Mesías. Yo creía que vería al Cristo, al que todo nuestro pueblo ha esperado por todos estos miles de años. Y sin duda que ya no me tocará verlo, porque mis días están por terminar. Pero muchachos, a lo mejor ustedes sí lo verán. Ahora, yo no quiero que ustedes se vayan a enredar ni que sean adoctrinados con la tendencia moderna del mundo. Pero quiero que ustedes, muchachos, recuerden que cuando el Mesías haya venido, cuando Él venga, recuerden que la Escritura dice que Él será un profeta como Moisés. Y recuerdo a mi anciano papá, recuerdo cuando la sepultamos. Andrés asintió con su cabeza, eso es correcto. Y cuando Andrés y yo llegamos a estar enfrente de Jesús, Él me miró y dijo: Tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás. Oh, dijo él, eso lo concluyó para siempre para mí. Asimismo, yo supe que ese era ese profeta. Pero no solamente me conocía a mí, pero él conocía a mi anciano padre piadoso que me había instruido a siempre creer la palabra de Dios y que ese Mesías sería un profeta. Nosotros también lo conocíamos. Eso lo concluyó para mí. Párrafo 40, por último. Y por supuesto, para ese tiempo, Felipe estaba mirando a Natanael, solo riéndose. Ustedes saben, dijo: ¿Puedo, Natanael? Él dijo: Adelante, hermano Felipe. Bueno, ustedes saben, cuando vi que eso se llevó a cabo, me fui corriendo al otro lado de la montaña para que Natanael fuera para allá. ¿Y qué de eso, Natanael? Él dijo: Déjame que yo lo cuente. Déjame que yo lo cuente. Bueno, no meces la barca, quédate quieto. Él se puso de pie, se levantó y comenzó a hablar. Ustedes saben, él dijo: Bueno, yo siempre, Felipe y yo habíamos estudiado en las escrituras y sabíamos que la iglesia moderna no iba por buen camino, ni en lo más mínimo, porque ellos estaban esperando que alguna alcurnia saliera del cielo. Y ellos no creían que Dios iba a venir, pero nosotros creímos que Dios iba a ser un hombre. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Un testimonio en el mar, predicado por Alberni Bristi, Columbia, Canadá, el día 26 de julio del año 1962. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 41 al 50. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje. Un testimonio en el mar, párrafo 41. De seguro fue algo impactante cuando Dios cambió su forma. Cuando Dios llegó a ser uno de nosotros para poder salvarnos, Él lo tenía. En el Antiguo Testamento, ustedes tenían que Antes que ustedes pudieran redimir, ustedes tenían que ser un pariente redentor. La historia de Ruth lo detalla de una manera hermosa. ¿Ven? Tenía que ser un pariente y Dios tuvo que llegar a ser un pariente de nosotros, llegar a ser uno de nosotros. Piensen en Jehová Dios en un pesebre, llorando como un bebé.
Piensen en Él jugando como un niño. Piensen en Él construyendo una casa de la misma madera que Él había creado. Amén. 42. Ellos creían que Él sería, y que Él sería ese gran profeta. Y Natanael dijo: cuando yo vine delante del Señor Jesús, un poquito escéptico de lo que Felipe me había contado, y Felipe me dijo: bueno, Él pudiera aún decirte quién eres tú cuando llegues allí. A mí no me sorprendería. Pero dijo, cuando yo vine delante de Él, Él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Y yo le dije a Él, Rabí, ¿de dónde me conoces? Dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Eso lo concluyó para mí. Y, ¿saben, hermanos, lo que hice? Ustedes estaban allí. Yo corrí y me postré a sus pies y dije, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Y allí estaba mi pastor, allí con, y explotó como sapo, sentado allá mirándome. Pero para entonces eso ya no me importaba, porque yo ya había visto la cosa real. Yo corrí directamente de todas maneras y lo creí, porque yo sabía que la Biblia decía que eso era exactamente lo que él haría. 43. Oh, ¿acaso no pudiéramos llevar a cabo un culto de testimonios esta noche? Lo que Dios dijo que él haría en los últimos días, lo estamos viendo cumplirse. Amén. No importa lo que alguien más diga. Si ellos quieren ser presbiterianos o anglicanos o lo que quieran ser, eso está bien. Eso depende de ellos. Pero nosotros vimos algo. Vimos en la Escritura lo que Él iba a hacer en los últimos días. Y nosotros lo miramos a Él derramar su Espíritu sobre el lugar. ¡Aleluya! Y vemos señales y maravillas llevarse a cabo. Vemos la mismísima presencia del Cristo vivo. Él mismo manifestándose. Y ahora, por toda la Escritura, como Él mostraba su última señal a una generación, eso la finalizaba. Y aquí estamos viendo la última señal de la generación, como Él dijo que acontecería en el tiempo de la tarde. 44. Ahora, oh, ellos debieron haber tenido un verdadero testimonio. Andrés dijo, hermanos, ¿puedo decir solamente unas palabras? Me gustaría decir algo. ¿Recuerdan ustedes la ocasión que fuimos allá a Sicar y que fuimos enviados a la ciudad para comprar algo de comida? Y cuando regresamos, nuestro maestro no fue a la ciudad con nosotros, pero él se sentó y descansó. Y cuando regresamos, escuchamos a alguien hablando y nos escabullimos escondiéndonos detrás de un arbusto. Y observamos por encima del arbusto, y allí estaba una mujer de mala fama, una mala mujer, una prostituta hablando con nuestro maestro. ¿Recuerdan ustedes cuán sorprendidos estábamos? Nosotros pensamos, ¿una mujer como esa hablando con nuestro maestro? Obsérvenlo a él reprenderla, obsérvenlo a él echarla de su presencia. De esa manera piensan todavía. Él no lo hace. Pero nos venimos a dar cuenta que Él le pidió a ella un favor. Él dijo, dame de beber. Bueno, sabemos que ningún rabí o nadie de nosotros fariseos nunca le pedirían a una mujer como esa que hiciera algo por él. Pero aquí estaba nuestro maestro, el Dios de la creación, sentado aquí en un cuerpo de carne y pidiéndole a una mujer de mala fama que le trajera a él de beber, que le hiciera a él un servicio. Amén. Eso es lo que para mí lo hace a él Dios, porque él se humilló a sí mismo. Dios en humildad. Nunca olviden eso. Humildad es Dios. Nunca es presuntuoso. Tampoco. Siempre en humildad. Y nosotros lo escuchamos a él, pensamos,
De seguro, en un minuto más, él tomará una vara y la correrá haciéndola regresar a la ciudad que pertenece. Pero él dijo, dame de beber. Y ellos empezaron a hablar de religión. Ella dijo, nosotros adoramos en este monte. Tú dices que en Jerusalén y demás. Y él platicó con ella por un rato. Y después de un rato, él le dijo, ve, trae a tu marido y ven acá. Y ella respondió, no tengo marido. ¿Lo recuerdan? 46. Mateo dijo, sí, lo recuerdo. Él fue el que escribió esto, ustedes saben. Oh, sí, yo lo recuerdo. Mi corazón por poco dejaba de latir. Yo pensé, oh, vaya, ajá. Por primera vez nuestro maestro se equivocó. ¿Ven? Porque él le dijo a ella que tenía marido, que fuera a traer a su marido. Y ella dijo, no tengo marido. Y luego él se dio la vuelta y dijo, has dicho la verdad. Entonces todos nos quedamos pasmados. Aquí él dice, ve, trae a tu marido. Y ella dijo, no tengo marido. Él dijo, eso es cierto. Fíjense, ve, trae a tu marido. No tengo marido. Eso es cierto. Noten. Oh, todos estábamos atónitos y nuestros corazones palpitaban y nos levantamos de los arbustos que estaban detrás de él para ver cuál sería su respuesta después de eso. Oh, él se había equivocado. Ella había dicho, no tengo marido. Y sin embargo, nosotros creíamos que él era el Mesías. ¿Cómo pudiera esa gran señal mesiánica estar errada? Y sabíamos que él era el Mesías, porque él había hecho la señal del Mesías. Por lo tanto, nosotros, el Mesías es Dios, el ungido, y el ungido es la palabra. Y la palabra fue manifestada, ¿ven? Sabíamos que él era el Mesías, y aquí se encontraba él. En cada ocasión había acertado con excepción de esta, pero ahora había fallado, ya que él le había dicho a la joven, ve, trae a tu marido. Y ella había dicho, no tengo. Él había dicho, has dicho la verdad. Bien has dicho, porque 5 has tenido, y con el que ahora estás viviendo no es tuyo. Oh, y nos dimos cuenta de lo que dijo la mujer. Ella volteó y lo miró sorprendida y dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora, eso, en realidad, en la versión King James, está mal traducido. Está bien así. Pero si ustedes se fijan en las referencias que están al margen sobre eso y lo buscan en el griego original, y muchos de los estudiantes bíblicos aquí lo leen, dice, tú eres aquel profeta, ¿ven? Está escrito en la referencia. Tú eres aquel profeta. Me parece que tú eres aquel profeta. Ahora, sabemos que cuando el Mesías venga, que es llamado el Cristo, o aquel profeta, el Mesías, el Cristo, todo refiriéndose a la misma persona. Cuando él venga, él nos declarará todas estas cosas. Y Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. Y esa mujer se fue corriendo a la ciudad y empezó a decirle a todos los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho lo que he hecho. Ahora observen, me dijo lo que he hecho. ¿No será este el mismísimo Mesías? Y ustedes saben, todos fuimos a la ciudad para ver lo que había sucedido. Y todos los hombres de aquella ciudad creyeron el testimonio de la mujer. ¡Oh, fue grandioso! 47. Más o menos en ese momento, Mateo dijo, permítanme. O dijo, esperen un momento. Yo tengo algo que quiero decir. Permítanme testificar rapidito. Ya se estaba haciendo un poco tarde, ustedes saben. Permítanme testificar, dijo. ¿Se acuerdan de aquella ocasión cuando nuestra hermana Rebeca, ella vivía en Jericó, y nuestro Señor había ido a comer allá en Jericó, y nosotros habíamos entrado en la ciudad?
¿Se acuerdan cómo testificaba Rebeca? ¿O se acuerdan cómo nos pedía en cada culto, oren por mi esposo para que sea salvo? Oren por mi esposo para que sea salvo. Su nombre era Zaqueo, aquel hombrecito. Él era un hombre de negocios. Digamos que él administraba un restaurante y que tenía una firme composición, mejor dijo, competencia. Y él estaba muy enojado porque Jesús iba a ir a comer a otro lugar, como si el suyo no fuera lo suficientemente bueno. 48. Y Rebeca oraba constantemente. Ella decía, Zaqueo, pudiera ser que tú tengas muchos competidores y pudiera ser que tengas muy buena relación con el rabino Levinsky, el sacerdote, el rabino que viene y come contigo en el club de los Kiwanis o lo que fuera. Pudiera ser que lleves muy buena relación con él, pero déjame decirte algo. Este hombre es un profeta y él, pues, ¿sabes lo que me dijo el rabino? Que no hemos tenido un profeta desde hace 400 años, desde Malaquías, que fue nuestro último profeta. ¿Y me quieres decir que ese muchacho que nació allá a la orilla del mar, en una de esas pequeñas chozas, en alguna parte de allá, pudiera llegar a ser un profeta? Ah, Rebeca. Nosotros sabíamos que si en algún momento él se sentaba a hablar con Jesús, él se convencería. Y eso es lo mismo hoy en día. Si tan solo ustedes se pudieran sentar y hablaran con él por unos cuantos minutos, ustedes lo entenderían. Así que, ¿se acuerdan de lo que Rebeca nos dijo? Ahora, voy a repetir el testimonio de Rebeca, dijo Mateo 49. Ahora, ustedes saben, durante toda la noche el pequeño Zaqueo había estado inquieto. Ustedes saben, cuando se ponen a orar por alguien, como que la persona se empieza a sentir mal. Si ustedes quieren que alguien sea salvo o que algo acontezca, solo comiencen a orar por ellos. Amén. Esa es la razón que nosotros no. La oración es la cosa más grande que alguna vez haya sido puesta en las manos del hombre. Amén. La oración aún cambia a Dios. Dios pronunció muerte sobre un hombre en una cierta ocasión. Él volvió su rostro a la pared y oró, y Dios le extendió su vida 15 años más, ¿correcto? Eso es cierto. Así que nos percatamos que la pequeña Rebeca oraba todo el tiempo, y esa noche ella no podía dormir. Ella miró de reojo, ella dijo, Zaqueo, se encontraba inquieto. Ella dijo, Señor, yo sé que tú estás lidiando con él. Yo sé que tú estás lidiando con él. Ahora, Jesús, el profeta, va a venir a la ciudad para una reunión aquí. Y yo anhelo tanto que él pueda verlo a él, Señor, por todos los medios. Simplemente haz que él se sienta miserable. Simplemente haz que él ni pueda dormir. Allí estaba él sin poder dormir. Entonces está bien, eso está bien. Así que a la mañana siguiente, ella se quedó dormida después de haber orado toda la noche. 50. Y si ustedes quieren que su esposo sea salvo, hagan lo mismo que hizo Rebeca. Solo comiencen a orar por él. Y ustedes saben, allá en el mar donde él se encuentre pescando o allá en su trabajo, él va a caer bajo tal convicción que ni siquiera va a poder dormir. Sí, señor, eso es correcto. Él sencillamente va a... Y si usted quiere que su esposa sea salva, haga usted la misma cosa y ella se apartará de todas las fiestas de cartas y de cualquier cosa a la que ella pertenezca. Ella no podrá quedarse allí, ¿ven? Con toda seguridad. Sí, señor. Oh, hay un gran poder en la oración. Y ella dijo que había orado y al amanecer se quedó dormida y de repente ella se despertó. Un poquito antes de que saliera el sol, Zaqueo ya se había levantado. Se puso la mejor ropa que tenía y ella dijo, gracias, Señor. Yo sé que tú estás lidiando con él. Y así que ella se dio la media vuelta y le dijo,
Oh, cariño, ¿qué fue lo que te hizo levantarte tan temprano? Oh, él dijo, nada, solamente pensé en salir en caminar y tomar un poco de aire fresco. Ustedes saben cómo uno puede encontrar todo tipo de pretexto. ¿Se dan cuenta? Creo que voy a salir a tomar mucho aire fresco. Tú sabes, se siente algo sofocado aquí en la habitación. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Continuamos, mensaje, un testimonio en el mar, predicado en Port Alberni, British Columbia, Canadá, el día 26 de julio del año 1962. Párrafo 51 dice, bueno, ella pensó, hemos estado casados por 25 años y nunca antes lo había hecho, así que algo debe estar mal ahora. Así que nosotros sabemos que dice... Supone que Jesús va a llegar en cualquier momento, así que voy a actuar como si no me importara. Pero él no cree que Jesús sea un profeta. Así que si él pudiera convencerse que él es un profeta, entonces él reconocerá la palabra del Señor, porque él es un judío y él sabe que la palabra viene a los profetas. Entonces sabrá que él tiene la palabra del Señor. Así que ella lo observó y él se arregló con la mejor. Con lo mejor, y se peinó su barba, y se puso el cabello hacia atrás, y se puso su mejor turbante. Y él se fue caminando por la acera, mirando hacia atrás para ver si Rebeca estaba mirando. Y ella estaba junto a otra ventana, mirando por entre las celosías, así de esta manera, viendo lo que él estaba haciendo. Ella se puso de rodillas y dijo, gracias, Señor, gracias. Él va directo allá para ver lo que sucede. Yo sé que tú vas a responder mi oración. De esa manera ustedes tienen que creer que Dios se los concederá. 52 del párrafo. Así que entonces se va caminando, ustedes saben, y se va por toda la calle y él mira hacia todos lados. Ahora, si él va a hacer eso, él lo hará por este lado, por debajo de los árboles. Pero en vez de eso, él se fue directamente hacia la puerta del sur por donde Jesús iba a entrar. Ven. Él llega allá. Él pensó, llegaré al lugar muy temprano, dijo entre sí, como después lo testificó. Llegaré al lugar temprano y voy a ver allí a este falso profeta. El así llamado profeta de Galilea. Cuando él pase por aquí, le haré saber lo que pienso de él. Ajá, ustedes no se dan cuenta. Ven, cuando ellos se ponen muy irritables. Solo recuerden que Dios todavía está lidiando con ellos. Ven, él sabe cómo hacerlo. Párrafo 53. Y entonces, ¿saben qué sucedió? Cuando él llegó allá, la calle ya estaba llena de gente. Habían permanecido allí toda la noche esperando por él. Ustedes saben, él tenía amigos también. Y él llegó allá y él era tan pequeño. Él tal vez hubiera sido alguien grande en su propia congregación, pero en esa congregación era igual como cualquier otro hombre. Ustedes saben, a mí me gusta esta religión antigua. Hará que uno con un traje de smoking y uno con un overol se abracen y se digan, hermano. Hará que una con un vestido de algodón y una con uno de seda se abracen y se digan, hermana. No hace acepción de personas. Ustedes son solo como cualquier otro hombre. No importa qué posean ustedes o quién sean ustedes, solo son como cualquier otro hombre. No hay personas importantes entre nosotros. Todos somos hijos de Dios. Eso es correcto. Así es. Oh, vaya. 54. Y llega él allí y pensó, cuando me vean a mí, Zaqueo, el gran comerciante de esta ciudad, caminando por allí, todos se harán a un lado y dirán, su señoría, señor, pero ellos se dieron cuenta que él era como cualquier otro hombre. Y al llegar allí, él era tan pequeño entre ellos que él no alcanzaba a ver a Jesús. Él dijo, ¿sabes qué? Ahora esto, él va a entrar. Esta es la avenida Gloria. Ahora, forzosamente tiene que pasar por el cruce Aleluya y subir por la avenida Aleluya. Él siempre pasa por esas calles, Gloria y Aleluya. Y amén y gloria a Dios. Él siempre viaja por esas calles. Solo párense por allí, después de un rato lo verán. Párrafo 55. Y él se fue corriendo por la calle tan rápido como podía y llegó a la avenida Aleluya. Y él dijo, mira,
Me voy a parar aquí, allí en la esquina. Se puso a pensar, ustedes saben, hay toda una aglomeración y va en aumento a medida que pasa el tiempo. Y para cuando él llegue allí, simplemente me van a atropellar. Así que, ¿saben lo que pienso hacer? Creo que me subiré al árbol de sicómoro que está allí y así tendré una muy buena panorámica de él. Así que él brincó. Él era tan pequeño que no pudo alcanzar la rama. Así que él miró hacia un lado y los recolectores de basura todavía no habían recogido la basura. Así que él se agachó y agarró el bote de basura y se dejó venir. Oh, ustedes saben, si están determinados en ver a Jesús, él los hará hacer cosas que ustedes nunca pensaron que harían. ¡Oh, qué cosa! Ahí está él, el hombre de negocio de la ciudad, cargando el bote de la basura. Y para cuando él. Y para cuando llegó allá, su competidor lo miró. Me pregunto si alguien aquí esta noche ha sido expuesto de esa manera, o simplemente expuesto. Me pregunto si pudiera ser así para alguien sentado aquí. ¡Oh, qué cosa! Yo no quería que nadie me viera aquí, pero ustedes saben, él sabe exactamente en dónde están ustedes. Así que él bajó el pequeño bote de la basura y su competidor dijo, oh, veo que cambió de puesto. En vez de comerciante, ahora él es un recolector municipal de basura. Así que él no le prestó atención a eso, con su carita sonrojada. Pero él había determinado que vería a Jesús. Ven ustedes, él lo quería mirar a él. No creía que él fuese un profeta. Y si él no era un profeta, él iba a ir allá y lo iba a decir a él al respecto, tan cierto como cualquier otra cosa. Eso era todo. Le iba a ir a decir, pues tú eres un impostor, tú no deberías estar en esta ciudad. Así que él se sube al bote de la basura y se trepa. Oh, ustedes no usan esa palabra para aquí de treparse, ¿o sí? Esa es una expresión sureña. ¿Qué significa subirse a un árbol? Ustedes saben, usando sus rodillas para asirse de él. Nosotros decimos, trépate en aquel árbol. Se subió al árbol y se subió y encontró un lugar donde las dos ramas se encontraban así y él se sentó allí en medio de ellas. Allí es a donde todos llegamos, donde dos caminos se encuentran, el de ustedes y el de Dios. Allí es donde ustedes toman su decisión. Él se sentó allí mirando, bien vestido, quitándose la basura, sacándose las astillas de sus manos. ¡Qué desorden! Pero él quería ver a Jesús. 56. Hará que ustedes lleguen a ser un desorden. Eso es lo que pasa con la gente hoy en día, a que a ellos no les gusta el nuevo nacimiento. Ellos tratan de hacerlo alguna otra cosa. Ellos se quieren saludar de manos, decir, yo creo en el Dios Todopoderoso, el Padre, creo en la Santa Iglesia Católica Romana, en la comunión de los santos y yo lo recibo a Él como mi Salvador. He nacido de nuevo. No, no, no. Escuche, hermano. El nuevo nacimiento es más que eso. Escuchen, yo les quiero decir algo. Cualquier nacimiento es un desorden. A mí no me interesa si es en una pocilga o si es en el cuarto de un hospital. Cualquier nacimiento es un desorden. Y permítanme decirles, el nuevo nacimiento no es nada menos que eso. Es un desorden. Ustedes llorarán, gritarán y las lágrimas les lavarán el maquillaje de la cara. Pero si ustedes tendrán que morir, pero eso trae una vida nueva. Esa es la cosa principal. Eso traerá vida nueva y ustedes serán una criatura diferente. Hará de ustedes un desorden, pero ustedes tendrán que hacer eso para nacer de nuevo. Ustedes tienen que llegar a ser un desorden. Ven, pero eso traerá vida nueva. 57. Y ahí se encontraba él, sentado allá arriba, quitándose la basura de encima. Y ustedes saben, él dijo, ahora, Rebeca me dijo, y ella se encontraba en casa, brincando de arriba abajo, diciendo, Dios, Dios, sí, que tú estás contestando la oración. Aleluya. Él lo va a entender el día de hoy. Eso es todo. Porque él no regresó. Él hubiera salido a caminar por la acera y hubiera regresado si él quería tomar un poco de aire fresco. Pero él se fue tan rápido como podía y yo lo vi a él yendo hacia la avenida Aleluya tan rápido como podía. Yo sé, Señor, gracias de antemano por responder la oración. Gloria a Dios. Párrafo 58. Así que entonces, ¿qué sucedió? Entonces allí arriba estaba sentado el pequeño Zaqueo y dijo, ¿sabes? Rebeca dijo que él era un profeta.
Ahora, ¿alguien me pudiera ver aquí arriba y señalarle a él que estoy aquí antes de tener la oportunidad de decirle lo que yo pienso de él? Así que él extendió su brazo y alcanzó unas ramas y se los puso enfrente de él y se camufló allí en él. Ustedes saben, como un cuervo allí en un árbol. Se acomodó muy bien allí y se camufló. Él tenía allí una hoja grande de sicómoro. Él la hizo como una ventana. Él la podía levantar y mirar, luego la podía volver a bajar, bien. E inmediatamente él oyó un ruido. Ustedes saben, hay algo de extraño en eso. Casi en todas partes a donde va Jesús hay mucho ruido. Él oyó. Él dijo, pues de seguro que ya viene llegando. Hay mucho ruido. 59. Y después de un rato, él dobla la esquina y cuando él dobla la esquina, él mira a la multitud alrededor de él. A cuatro o cinco hombres apartando a la gente de él y a él doblando la esquina. Él dijo, ¿es ese hombrecito tan pequeño? Como ustedes saben, la Biblia dice, más sin atractivo para que le deseemos. Él no parecía ser algún gran rey o sacerdote o alguien así. Él era un hombrecito humilde, caminando por allí con su rostro inclinado. Rostro inclinado. Él siguió caminando hasta que él llegó a estar debajo del árbol. Y ahí estaba Zaqueo sentado allá arriba, ustedes saben, sosteniendo la hoja, ustedes saben, mirando de esa forma. Y justo en el momento que él pasaba debajo del árbol con su rostro inclinado, miró hacia arriba y dijo, Zaqueo, bájate de allí, voy a ir a cenar a tu casa. ¡Gloria! ¿Era él un profeta? Amén, claro que lo era. No solo supo que él estaba en el árbol, pero él supo que su nombre era Zaqueo. Amén, gloria. Párrafo 60 por último. Debió haber sido Natanael el que dijo, un momento. ¿Se acuerdan de aquella ocasión cuando aquel fariseo fue y le pidió a él que comiera con él? Sí, ellos no nos invitaron a nosotros y nos podíamos ir sin una invitación. Pero él fue. Y ellos dejaron que él se sentara allí adentro sin lavarse sus pies. ¿Ustedes recuerdan a aquella mujercita que tomó sus pocos denarios romanos y fue allá y compró un frasco de alabastro y se escabulló allí? Y ella estaba allí a sus pies. Y allí estaba Jesús con sus pies sucios. Oh, suena sacrílego decirlo así. Pero ellos hicieron eso. Amén, llamados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Un testimonio en el mar, predicado en Port Alberni, British Columbia, Canadá, el día 26 de julio del año 1962. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 61 al 70. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Un testimonio en el mar, párrafo 61. Ustedes saben, cuando uno entra en sus casas allá, la primera cosa que ellos hacen, ellos toman a un mozo que lava pies. Noten, el que recibe el salario más bajo de todos es el mozo que lava los pies. Él va allá y cuando entra un invitado, él levanta sus pies y le quita sus sandalias y le lava sus pies, porque ellos caminaban por las calles y los animales iban por este mismo camino también. Ustedes entienden dónde estaban los animales y andaban en el polvo. Y cuando caminaban, ellos llevaban puesto un manto y levantaban ese polvo. Y se les pegaba en las piernas y demás. Y la peste de los animales. Por lo tanto, no era conveniente entrar a una casa en esa condición. Así que ellos tenían a un mozo que lavaba pies de todo el montón. Él era el hombre que recibía el salario más bajo. Y él iba allá y lavaba sus pies y luego los hacía sentirse bienvenidos. ¿Ven ustedes? Les ponía un par de sandalias limpias y Jesús llegó a ser un mozo para y Jesús llegó a ser un mozo que lavaba pies, el oficio más bajo en la tierra. Y hubo alguien que no le lavó los pies. 62. Y después, la siguiente cosa que hacen
Esos rayos directos del sol palestino eran muy calientes, así que les quemaba el cuello y el rostro, y ellos le daban un tipo de perfume y se lo ponían allí y les lavaban el rostro con eso y refrescaba. Tenía un efecto refrescante como el mentol y provenía del capullo de una rosa que se daba en lo alto de la montaña. La reina de Sabá llevó un montón de eso a Israel cuando ella fue allá en el tiempo de Salomón y luego se lo secaban. Entonces la siguiente cosa era darle el beso de bienvenida al invitado. Venga aquí, hermano. De esta manera lo hacían. Ellos tomaban sus manos así y cuando ellos entraban eran bienvenidos. Ellos se tomaban uno al otro así, iban y luego ellos caminaban, cambiaban de manos así, por aquí y por este lado, y ellos todavía lo hacen así. Los besan en el cuello, les dan la bienvenida, ¿ven? Les dan el beso de bienvenida. 63, bueno, allí estaba Jesús. Ahí estaba ese anciano, ese gran rabino anciano, sentado ahí, ustedes saben, con todo su vino y toda su comida fina allí. Y la gente pobre, ellos no podían venir. Y ellos olían ese aroma de carnero horneado. Pueden imaginarse, y oh vaya, cómo deseaban poder asistir. Pero ellos no podían venir. Se les hacía agua a la boca. Oh, esos rabinos, ellos ganaban mucho dinero y podían hacer grandes banquetes. Así que, y Jesús había entrado allí y todo el resto de ellos había sido bienvenido. Y él había hecho a un lado su agenda tan apretada para poder asistir. Y ellos ni siquiera le dieron la bienvenida. Lo dejaron que se sentara allí todo sucio. ¿Y saben qué hizo, qué dijo el anciano rabino Levinsky del otro lado? Él dijo, y esta mujer volteó para aquel lado y vino y lo vio a él sentado allí. Ella dijo, oh, ¿quién es ese? ¿Sabes quién es ese? Y alguien dijo, se supone que él es ese profeta. Él no es profeta. El rabino va a probar hoy que él no es un profeta. Para eso es que él lo mandó a traer aquí. 64. Recuerden esto. Cuando un hombre de ese tipo invita a Jesús, él tiene una jugada oculta en alguna parte. Él tiene algo oculto en algún lugar. Él no tenía ningún negocio, no tenía ningún trato con Jesús. Era solo para atraer a la gente o algo así. Así que él hizo que viniera el resto de los sacerdotes. Él iba a mostrar que él no era profeta. Y así que Jesús vino de todos modos. No importa cuánto él o lo que usted esté tratando de hacer al respecto, o tratando de exponerlo, si usted lo invita, él vendrá. Él siempre cumple con sus citas. Él nunca falta. Por lo tanto, allí estaba él. Allí estaba él sentado aquella noche, aquel día. Y esta mujercita dijo, si ese es él, ese es el hombre. Yo creo que él es un profeta. Y él fue el que perdonó a María Magdalena, esa mujer igual de mala que yo. Le perdonó sus pecados. Se fue a la ciudad y subió por un callejoncito y subió unos escaloncitos que rechinaban en una chocita. Metió su mano y sacó el poquito dinero que ella había recaudado por medio de su mal vivir. Ella sacó eso, ese monedero, y ella dijo, no lo puedo hacer. Él es un profeta. Y él sabrá cómo obtuve este dinero. Él, pero es todo lo que puedo hacer. Es todo lo que tengo. Es necesario que lo vea él. Yo soy una pecadora. Es necesario que le pida perdón. Y salió rápidamente a la calle y compró un frasco de alabastro con perfume. Se escabulló en la reunión y no sé cómo ella llegó allí. Y ella miró, y allí estaba sentado Jesús. Y cuando ella llegó a donde él estaba,
Su corazón empezó a palpitar cuando ella lo miró a él, y ella se postró a sus pies y miró hacia arriba. Y ella era tan pecaminosa, al grado que las lágrimas le empezaron a rodar por su rostro y bañaron sus pies, ustedes saben. Y ella estaba tratando de secarlos. Ella tenía tanto temor al pensar que pudiera estar haciendo algo mal. Ella trataba de secarlos y luego hacía, el hermano Branham lo ilustra, y besaba sus pies y miraba hacia arriba y le rodaban las lágrimas. Ella tomó su cabello y los estaba secando de esa manera. Y ella rompió el frasco de alabastro y lo derramó sobre ellos, llorando porque sabía que era una pecadora. Y ustedes saben, ella pensó, si Jesús hubiera movido un pie, ella hubiera salido corriendo de allí. Pero, ¿se dan cuenta? No importa lo que sea, si ustedes tratan de hacerle a él un servicio, él permitirá que lo hagan. A él le gusta que ustedes le hagan un servicio, amén. Y simplemente puedo verlo a él quieto mirándola. Y ella estaba lavando sus pies y ella clamaba, yo soy una pecadora, no soy digna de hacer esto, pero Señor, yo no puedo soportar verte aquí sentado y tus pies todos sucios y oliendo de esta manera. No está bien. Lavando sus pies así, de esta manera, nerviosa. Y el viejo fariseo, egocéntrico, se volteó y explotó. Dijo, uff, oh, si él fuera un profeta, él sabría qué tipo de mujer le está lavando los pies. Si él fuera un profeta, eso prueba que él no es un profeta. Jesús simplemente permaneció quieto hasta que ella finalmente hubo terminado su servicio. Amén. Así lo hace él con ustedes y conmigo. Sigan adelante y hagan su servicio. Entonces, cuando él hubo terminado, él solo se incorporó y la miró. Y ella se levantó. ¿Qué va a decir él? Él nunca le dijo a ella. Él se volteó y miró hacia donde estaban los fariseos. Y él dijo, Simón, tengo algo que decirte. Tú me invitaste aquí y yo vine. Pero cuando llegué, tú nunca me diste agua para mis pies. Nunca ungiste mi cabeza que se encontraba calurosa. No le pusiste perfume. Nunca me diste un beso. Cuando usted da el beso palestino en el cuello, le está diciendo, bienvenido, pase usted. Ahora es como un hermano. Usted puede ir a la nevera y tomar algo para comer y puede quitarse los zapatos y recostarse en el sofá y hacer lo que usted quiera. Usted está como en casa cuando ellos le dan el beso de bienvenida. Pero dijo, tú nunca me diste el beso de bienvenida. Pero esta mujer, él volteó a verla, dijo, esta mujer, desde que ella llegó, no ha dejado de besar mis pies y de lavarlos con las lágrimas de sus ojos. ¡Qué hermosa agua! Lágrimas de arrepentimiento, haciéndole a él un servicio. Oh, ella continuamente ha estado lavando mis pies con sus lágrimas. Ella ha besado mis pies, no mi cuello, mis pies, desde que llegué aquí. Y ella se pregunta, ¿qué va a decir él? Su boca toda aceitosa por el ungüento, sus grandes ojos cafés bien abiertos, su cabello colgándole, su rostro ahora está tenso y haciéndose todo tipo de preguntas. Luego él se vuelve y la mira. Ahora miren si él es un profeta o no. Y yo le digo a ella que sus pecados, que son muchos, todos le son perdonados. Eso es lo que yo quiero oírle decir. Sus pecados, que son muchos, todos le son perdonados. Amén. ¿Era él un profeta? Amén. 69. Uno de ellos dijo, ¿recuerdan ustedes? Otro se levantó ahí. Dijo, ¿recuerdan también que al pasar él por la puerta aquel día, saliendo de Jericó, había un ciego sentado allí y él había estado sentado allí hablando? Su nombre era Bartimeo. ¿Recuerdan su testimonio? Sí. Él dijo,
que una multitud empezó a hacer mucho ruido. Y él dijo, ¿de qué se trata todo ese ruido? Y la gente lo estaba atropellando. Ustedes saben, cuando Jesús viene todavía hay mucho ruido. Y ahí había, yo puedo, dice que él oyó que el jefe, el consejero general, el jefe de la asociación ministerial, llegó allí para parar ese avivamiento. No pueden tener tal avivamiento como ese aquí. Y así que ellos estaban tratando de que él se fuera de la ciudad. Y corrieron a decirle, oye, nos enteramos que tú resucitaste a un hombre de entre los muertos llamado Lázaro. Tenemos todo un cementerio lleno de ellos aquí arriba. Ven y resucítalos. Te creeremos. Ven, pero Dios no hace payasadas para nadie. 70. Hubo en otra ocasión otro grupo que no creía que él fuese profeta. Ellos le colocaron un trapo sobre su rostro en la plaza romana y tomaron una vara. Le colocaron un trapo sobre su rostro y lo golpearon en la cabeza y dijeron, si tú eres un profeta, dinos, ¿quién te golpeó? Te creeremos. Dinos, ¿quién te golpeó? Pero él nunca abrió su boca ni dijo una palabra. Por supuesto que él sabía quién lo había hecho, pero él no hace payasadas para el diablo. Él solo hace cosas para glorificar al Padre. Esa es la misma cosa con sí, si tú eres un profeta. Todos ellos lo dudaban. Eso es correcto. Todos ellos lo dudaban. Zaqueo dijo que él dudaba, pero que después llegó a ser un creyente. Él llegó a ser un miembro de la iglesia de los hermanos del Evangelio completo y fue muy fiel allí porque él creyó que él era un profeta. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Un testimonio en el mar, predicado en Port Alberni, British Columbia, Canadá, día 26 de julio del año 1962. Párrafos 71 dice, luego venimos a darnos cuenta que cuando Bartimeo, el ciego, estaba parado allá, una señorita se le acercó. Y él estaba todo, él había sido empujado a un lado y ella lo levantó. Ella dijo, Señor, ¿qué es lo que sucede? Él dijo, señorita, por favor, dígame, ¿quién es el que está pasando por aquí? Oh, no lo sabe usted. ¿Es usted un judío y no sabe el día ni la hora en que estamos viviendo? No, mi querida damita, no sé quién podría ser. Yo soy su discípula. ¿Quién es él? Él es Jesús de Nazaret. No había escuchado de él. Pues él es el profeta de Galileo, del cual hablaron las escrituras. Oh, él es Mesías, el hijo de David. ¿Hijo de David? Sí, ¿en dónde está él? Párrafo 72. Ahora, si alguna vez ha estado en Jericó, pongan una marca en donde estaba sentado Bartimeo el ciego y marquen en dónde estaba Jesús cuando él lo escuchó. Era imposible que él lo escuchara en medio de alguien diciendo, ¡Viva, oh profeta! ¡Gloria a Dios en las alturas! Y demás. Y el otro diciendo, ¡Sáquenlo de la ciudad! ¡Él es un falso profeta! ¡Resucita a los muertos! ¡Muéstranos algo aquí! Una multitud mixta. Uno no pudiera, él no lo hubiera podido escuchar, su voz natural no la hubiera podido escuchar. Pero Bartimeo el ciego se arrodilló y dijo, ¡Oh Jehová Dios! Y cuando él lo hizo, Jesús se detuvo. Yo quisiera poder predicar tocante a eso. Entonces Jesús se detuvo. Él se detuvo y dijo, tráiganlo aquí. Su fe, la fe de ese mendigo siendo ciego, detuvo al Hijo de Dios en camino a Jerusalén con el pecado de todo el mundo sobre él, yendo al Calvario para ser crucificado. Y la fe de un mendigo arrodillado, clamando su fe, él sintió su fe, seguro, él era el profeta de Dios. 73. ¡Oh, qué culto de testimonios!
Quisiera que tuviéramos tiempo para continuar, pero no lo tenemos. Tenemos que parar el culto de testimonios y terminar. O quizás estaba poniendo un poco tarde y ya había oscurecido. O esa barca simplemente se mecía de un lado al otro mientras gritaban: ¡Gloria! ¡Aleluya! Oh, se sentían tan satisfechos. Ellos sabían que Él era el Mesías. Más o menos a esa hora, muy allá atrás de los montes en Galilea, el diablo se levantó. Él dijo: ¡Ajá! Los tengo exactamente donde yo los quiero. Se han ido sin él. Ahora los atraparé. 74. Y yo me pregunto, hermanos, si nuestras iglesias no han hecho la misma cosa por la emoción del avivamiento. Estamos tratando de encontrar quién puede tener la iglesia más grande y la organización mejor vestida, la congregación mejor vestida, mejor dicho, y la organización más grande con más miembros. Me pregunto si no nos hemos ido en todo en esto sin él. Ven, dejándolo atrás, dejando solo porque nosotros tenemos un mejor grupo de gente y una iglesia más grande y. Y eso es lo que me temo, que mi iglesia pentecostal, de la cual soy celoso, que pudiera fallar en ver de lo que se trata realmente ese verdadero reino de Dios. Recuerde, hermano, hermana, Pentecostés no es una organización. Pentecostés es una experiencia. Metodistas, bautistas, anglicanos, quien quiera que sea, Pentecostés. Ustedes no pueden organizar a Pentecostés. Porque es del Espíritu Santo, ¿ven? Y ustedes no pueden, es una experiencia que viene a toda gente. 75. Y luego ellos lo vieron a él, se habían ido sin él, así que él dijo: Aquí está mi oportunidad para hundirlos. Entonces empezó a soplar su aliento venenoso. El gran mar empezó, dijo: Los hundiré allá en medio del mar ahora mismo. Los tengo allá donde ellos mismos no pueden ayudarse. Ola tras ola. ¿Qué es lo que él está haciendo hoy con una ola tras otra? Los días de los milagros ya pasaron. No hay tal cosa como sanidad divina. Usted, gente pentecostal, no deberían haber empezado eso. Ustedes se deberían unir a las grandes iglesias ecuménicas. Ustedes deberían encontrar al Concilio Mundial de Iglesias, olas de deuda entrando en la iglesia, olas de duda entrando en las iglesias, perdón. 76. Y lo primero que sucedió fue que su pequeña iglesia, su pequeña barca quedó inundada. El mástil de la vela se quebró. Los remos se quebraron. La pequeña, ustedes saben qué significa cuando una barca se llena de agua. Está a punto de hundirse y allí estaban. Todas las esperanzas se habían perdido. La pequeña barca solo tuvieron que dejarla a la deriva. Y las olas y el diablo sentado en cada ola diciendo: Ah, los atraparemos en la siguiente. Los hundiremos en la próxima. Son discípulos de Cristo. Los hundiremos porque ellos se han ido. Tuvieron temor de él. Ellos se fueron. Así que ahora los atraparemos, los atraparemos. Y allí estaban, yendo de un lado al otro, y el diablo diciendo: Los hundiré en la siguiente. Párrafo 77. Pero ¿saben algo? Cuando ellos se fueron, él no los dejó. Él subió al monte más alto que había en la tierra para así poder observarlos, vigilar por dónde iban. Y ustedes saben que cuando él murió allá en el Calvario, él nunca nos dejó. Él resucitó y ascendió y siguió ascendiendo entre Marte, Júpiter, Venus, más allá de la Luna, las estrellas, la Vía Láctea. Entró hasta el cielo y subió más arriba que el cielo. La Biblia dice que Él ascendió, aún en el cielo es el estrado de sus pies. Porque entre más alto sube uno, más lejos puede ver uno. Y su ojo está sobre el gorrión, y yo sé que él está vigilando ahora mismo. Cuando vinieron los problemas, él los miró que estaban en problemas. Y de repente, aquí venía él caminando hacia ellos sobre el mar, caminando. Y lo más triste de esta historia es así. Aquí está la parte más triste. Estaban a punto de hundirse.
Y si nuestras iglesias no regresan a un avivamiento otra vez, si no regresan al Espíritu Santo, si no regresan y no siguen moviéndose en esa dirección como las iglesias denominacionales están yendo, nos vamos a hundir. Eso es correcto. Estamos retrocediendo porque toda iglesia que alguna vez se haya organizado, Dios la colocó sobre el estante. Y yo quiero que un historiador me diga en dónde ella volvió a surgir. La historia no dice que lo haya hecho. Y yo he estudiado el Concilio de Nicea, el Concilio post-niceno, los padres ante-nicenos, las dos Babilonias de Islov, las edades primitivas de Pember. Oh, no hay un lugar donde la iglesia se haya organizado, que Dios no la haya colocado sobre el estante y nunca la volvió a usar y tomó algo más y siguió con eso. Eso es correcto. Dios puede de estas piedras. Allí es donde está nuestro problema en esa noche. En esta noche yace allí. 78. Y allí venía Jesús caminando sobre el mar y ellos pensaron que él era un fantasma. Tuvieron temor de él. Ellos dijeron, oh, ellos clamaron, oh, se mira, fantasmal. Me temo que sea un espíritu. Ellos tenían temor de la única cosa que les podía salvar. Ahora, permanezcan muy quietos. La misma cosa está sucediendo hoy. A donde sea que uno vaya, y ellos ven que el Espíritu Santo está discerniendo exactamente lo que él dijo, probando que él es el Mesías obrando en su pueblo. La gente dice, es telepatía. Pues ese hombre es un adivino. Ven, la misma cosa que ellos llamaron la cual, ven, la única cosa que los puede salvar y les tienen miedo. Eso es correcto. Pero, ¿qué dijo Jesús? Él dijo, no temáis, sed de buen ánimo, yo soy, amén. No tengan miedo, yo soy, no temáis. Que Él diga eso a nuestros corazones esta noche, amigos. 79. Al venir por esa línea de oración, recordémoslo, no temáis. Ahora, si ustedes tienen una pequeña superstición, si hay una pequeña sospecha en su corazón, dispénsenme por mezclar mis palabras. Estas han sido 11 reuniones consecutivas para mí y cerca de 1500 discernimientos en los últimos 2 meses. Casi estoy acabado. Me quedan 3 noches más y tengo que descansar un poco, así, o simplemente me podré quedarme aquí. Todo. Me siento y hablo con la gente y parece que todavía es una visión. Ven, esa es la razón que estoy cansado. Ustedes no se dan cuenta por lo que estoy pasando. Pero yo debo trabajar. El sol pronto se ocultará y no habrá ya más luz. Entonces habrá oscuridad. Párrafo 80. Ellos dicen que el comunismo tomará control del mundo. No vayan a creer eso. El comunismo no va a hacer nada. Muéstreme un lugar en la Biblia en donde el comunismo tomará control. La Biblia dice que el romanismo tomará control, no el comunismo. Fíjense en la visión de Daniel. Ven, no es el comunismo, es un títere en las manos de Dios para destruir el romanismo. Pero el romanismo, ténganle temor a eso, no al comunismo. No es nada, no llegará a nada. Solo ustedes escuchen que toda Rusia es comunista. Yo he estado allí. He visto algunas de las más finas personas que alguna vez haya visto en mi vida. Solo el 1% de toda Rusia es comunista. Lo que Rusia necesita, ellos vieron la decadencia de la Iglesia Católica y de la manera que se comportaba y no hicieron nada. Ellos le quitaron todo el dinero del país y se volvieron comunistas. Eso es correcto. Deberían haber apoyado ese principio. Rusia necesita un avivamiento. Cuando aquel muchachito fue levantado de entre los muertos allá en Finlandia, yo me paré allí con cientos de esos soldados comunistas, con ese saludo comunista y las lágrimas rodándoles por sus mejillas. Cuando se divulgó por todo el territorio, dijeron, nosotros recibiremos a un Dios que puede levantar a los muertos. Sí, señor, claro que sí. Ellos vieron ellos necesitan un avivamiento. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Un testimonio en el mar, predicado en Port Alberni, British Columbia, Canadá, día 26 de julio del año 1962. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 81 al 92. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas.
Continuamos con la lectura del mensaje Un testimonio en el mar. Párrafo 81. Lo que necesitamos es un Dios solo necesita un hombre que él pueda traer bajo su completo control. Eso es todo lo que él necesita. Hermano, Cristo está aquí esta noche. No le tenga miedo, es Cristo. Cuando usted pase por esta fila, solo recuerde esto, que es Cristo. Voy a hacer que la congregación se ponga de pie y voy a orar por ellos. Voy a hacer que mis hermanos ministros aquí, que creen en sanidad divina, que vengan para acá. Muchas veces las personas, un ministro llega a la ciudad y tal vez tenga mucha fe y tal vez él sea el único que predique y él sea el único que ore por los enfermos y aún bautice a la gente. Entonces, ¿qué sucede? Luego, al irse, el evangelista, el pobre pastor, pareciera que está sentado en la última fila sin nada. Después de todo, ese es un pastor. Ese es el hombre que los ha traído hasta aquí. Sigan confiando en él. Y yo quiero que todos ustedes sepan que no tienen que esperar algún tipo de don especial que pase por aquí. Si ustedes tienen cualquier necesidad de cosas espirituales, consulten a su pastor. Él fue el que los guió a ustedes hasta aquí con seguridad. Él continuará guiándolos. Eso es correcto. El siervo de Dios. Y quiero que sepan que la otra noche yo me paré en una fila donde había 30 o 40 pastores. Y yo me fui hasta lo último de la fila. Y de esa manera seleccioné a las personas. Y el mayor porcentaje de ellas fueron sanadas antes que llegaran a donde yo estaba parado. Esos pastores llenos del Espíritu Santo, imponiendo sus manos sobre ellos, eran metodistas, bautistas y pentecostales, y todos juntos allí. Ellos estaban creyendo. Tenían el Espíritu Santo, y ellos lo estaban creyendo. Eso es correcto. Y ellos estaban logrando que el trabajo se realizara. Eso es verdad. 83. Y no tengan temor de este discernimiento. Dios lo prometió. ¿Y estas cuántas noches lo creen? Tengan fe en Dios. Oremos ahora mientras inclinamos nuestros rostros. Ahora estamos a punto de terminar. En los próximos 20 o 30 minutos nos estaremos despidiendo los unos de los otros. Si vengo de regreso el próximo año, algunos de nosotros ya no estaremos aquí. Ustedes saben eso. Tal vez ni yo mismo esté aquí. Usted tal vez ya no esté aquí. Esta será nuestra última reunión en esta tierra. Entonces nos tendremos que encontrar otra vez. Eso será en el juicio o el tribunal de Cristo. Ustedes se pararán allí justificados o sin ser justificados. Será muy tarde para entonces. Ustedes no pueden hacer nada al respecto. Y ustedes saben y creen que Dios, por toda su Biblia, aquí ha probado vez tras vez que su presencia está aquí. ¿No son ustedes cristianos? No les voy a pedir que vengan aquí al altar. Solo les voy a hacer una pregunta. Quiero que me respondan de corazón. Si ustedes no son cristianos y ustedes quieren que ore por ustedes para que sean cristianos, ¿levantarían tan solo su mano mientras todos mantienen sus rostros inclinados? Digan, ore por mí, hermano Branham. Yo no soy. Dios le bendiga, señora. Algunos, Dios le bendiga. Otro, diga, Dios le bendiga, señora. Y Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted por aquí. Dios le bendiga, señor. Dios te bendiga, joven. Dios le bendiga a usted. Yo no soy un cristiano. Yo quiero ser un cristiano. Yo levanto mi mano. Dios lo bendiga. Allá atrás, señor. Ahora recuerden, yo no hubiera hecho esta pregunta si no fuera porque el Espíritu Santo ya me había tocado. Esa es la razón que seguí con el mensaje. ¿Notaron el tono diferente cuando yo llegué al lavamiento de los pies de la mujer? O mejor dicho, la mujer lavando los pies de Jesús. Esa luz voló hacia mí. Está aquí mismo delante de mí ahora mismo, ¿ven? Esa es la razón que solo estoy haciendo lo que él me dice. Diles que levanten sus manos. Dios le bendiga a usted. Dios lo bendiga a usted, hermano. Dios le bendiga a usted, sí.
Veo su mano. ¿Alguien más? Dios le bendiga a usted. Ten misericordia de mí, Dios. Yo quiero ser salvo. Dios le bendiga, señora. El mundo le está tirando polvo a él otra vez. La suciedad del mundo. Le llaman a él un santo rodador. Le llaman un montón de gente loca. Yo quiero hacer mi decisión que con mi vida, que viviré santamente en la presencia de este mundo. Yo quiero lavar el polvo de sus pies. El criticismo con que ellos critican a su santa iglesia. Yo quiero lavar el polvo de sus pies con mis lágrimas de arrepentimiento. Dios le bendiga a usted, hijo. Dios le bendiga a usted, señora. Eso es bueno. Oh, veo a mucha gente blanca con sus manos levantadas. Dios le bendiga a usted. Dios le bendiga a usted. Le bendiga a usted. Eso es maravilloso. Solo crean. Todo es posible para aquellos que creen. Solo tengan fe. Muy bien. 85. Padre Celestial, tú viste esas manos. Yo soy como tu siervo. Yo los estoy reclamando a ellos. Yo estoy reclamando a esta gente preciosa. Algunos de ellos no los volveré a ver otra vez. Pero Dios, ellos desafiaron toda ley científica en ese momento. Ellos levantaron sus manos. Ahora, de acuerdo a la ciencia, nuestras manos tienen que colgar hacia abajo. La gravedad las mantiene sujetas a la tierra, pero eso muestra que ellos tienen un espíritu dentro de ellos que puede hacer decisiones, y ellos levantaron las manos a su creador, mostrando que un espíritu dentro de ellos, y hay uno por fuera hablándoles, y ellos están respondiendo a ese espíritu, el cual es el Espíritu Santo. Y Jesús, yo quiero citar tu palabra. Cielos y tierras pasarán, pero ellas no. Tú dijiste en la Escritura, en la Santa Biblia, en San Juan 5:24, el que oye mis palabras, y yo acabo de citar tu Biblia esta noche, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tú lo prometiste, Señor. Ellos levantaron sus manos. Ellos te creen a ti. Ellos creen en el que te envió. Ellos están aceptando la palabra y yo los reclamo. Y Satanás no puede permanecer alrededor de ellos ya más. Yo los reclamo para el evangelio. Y Jesús se los da a su Padre como regalos de amor. Y nadie puede arrebatarlos de la mano de mi Padre. Son tuyos, Señor. Yo creo que ellos empezarán a asistir a una iglesia cristiana en alguna parte, una iglesia buena del evangelio completo, y serán bautizados en el bautismo cristiano y recibirán el Espíritu Santo. Y cuando la neblina de la muerte empiece a cubrir su rostro una de estas mañanas, cuando sus corazones paren, el gran barco de Sion vendrá y recogerá a sus pasajeros y los llevará con seguridad al otro lado. Concédelo, Señor. Yo lo creo, confiando en el nombre de Jesús. Amén. 86. Yo le creo a él. ¿Le creen a él? Ahora, cada uno que levantó su mano, ahora yo creo en hacer llamamientos al altar. Ciertamente que sí creo, pero el real, eso no es apostólico. La Biblia dice, ¿cuántos creyeron fueron bautizados? ¿Ven? Las reuniones de oración han sido, ciertamente nosotros empezamos a hacer llamamientos al altar para que vinieran y oraran en los días de los metodistas, la iglesia primitiva en Inglaterra, cuando ellos organizaron la escuela dominical y demás, pero eso está bien. Yo creo que los cristianos deben venir alrededor del altar para orar, los pecadores y los demás, pero ahorita, ¿ven? No hay espacio, hay instrumentos y todo aquí, pero yo creo que ustedes hicieron eso en serio. Y si no lo hicieron en serio, no les ayudaría de todos modos. Pero si ustedes lo hicieron en serio, ustedes han pasado de muerte a vida. Eso es exactamente lo que él dijo. Eso es correcto. Si ustedes lo hicieron en serio, hubo como 30, 40 manos. Ahora, ¿pueden ver a estos pastores aquí? Ellos son sus hermanos. Vayan a sus iglesias y sean bautizados. Y permitan, pregúntenle sobre cómo recibir el Espíritu Santo. Ellos los instruirán en cómo hacerlo. Ahora, cuando oremos por ustedes, quiero estar seguro que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros.
Muy bien. Quiero preguntarles, ¿creen ustedes? ¿Ven la fotografía ya? ¿Esa columna de fuego que está en la fotografía? Ustedes la han visto. Miren, yo la he visto desde que era un niño. Está documentada en todo tipo de archivos. La primera vez que fue fotografiada, el periódico de Canadá lo publicó hace 31 años por toda la provincia de Canadá, por todas las provincias del dominio de Canadá. Decía, una luz mística aparece sobre un ministro mientras bautizaba en el río. Eso sucedió en 1930, al pie de la calle Spring, en Jeffersonville, Indiana, cuando casi 10.000 personas estaban paradas allí y yo estaba bautizando la persona número 17. Yo dije, Padre Celestial, y yo era un joven predicador bautista, y dije, Padre Celestial, solamente puedo bautizarlo en agua dentro del compañerismo de esta iglesia, pero oro que tú los bautices con el Espíritu Santo. Y cuando dije eso, algo dijo, mira hacia arriba. Lo escuché por tercera vez diciendo, mira hacia arriba. Y volteé y miré, y un gran rugido pasó por encima de la multitud, y allí venía esa luz remolineándose mientras descendía, y se puso exactamente sobre mí, donde estaba parado. Y una voz salió de allí, dijo, como Juan el Bautista fue enviado para ser precursor de la primera venida de Cristo, tu mensaje será precursor de la segunda venida. Amén. Mírenlo hoy. Un avivamiento comenzó después de eso y ha recorrido todo el mundo. Un avivamiento pentecostal del Espíritu Santo. Ahora, luteranos, bautistas, presbiterianos, católicos y todos están recibiendo el Espíritu Santo en todas partes y la iglesia se está preparando para entrar. El mensaje está llegando a su fin. Ven, allí lo tienen. Ahora, todos sabemos que ese ángel del pacto, la columna de fuego, era el ángel del pacto, el cual era Cristo. ¿Creen ustedes eso? ¿Ustedes, hermanos, creerán eso? ¿Los ministros? Claro que sí. ¿Ven? Él era. Moisés abandonó a Egipto, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto. ¿Ven? Era. Ahora, ese era Cristo en esa columna de fuego, cuando él se asentó sobre el monte. Ahora, cuando él bajó a la tierra, él dijo, yo salí de Dios y vuelvo a Dios. ¿Es eso correcto? Y después de su muerte, sepultura y resurrección, después de su ascensión, Saulo, el cual después fue llamado Pablo, iba camino a Damasco a arrestar unas personas que estaban en este camino. Y justo a mediodía, esa gran columna de fuego apareció frente a él, y lo derrumbó y lo dejó ciego. Y una voz dijo, ahora, nadie vio la columna de fuego más que él. ¿Creen ustedes que los magos siguieron una estrella? Ningún observatorio la vio ni nada. Todos juntos observando los cielos, nunca la vieron, porque ellos no la estaban buscando, ¿ven? Él solamente aparece a aquellos que él quiere. Amén. Noten, Saulo fue derribado. Ellos no vieron ninguna columna de fuego, pero fue tan real para Saulo, al punto que lo dejó ciego. Y una voz salió de ella, dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres? ¿Quién es esta columna de fuego? Él dijo, yo soy Jesús. Yo salí de Dios, yo vuelvo a Dios. Ahora él, todo lo que Dios era, él lo vació en Cristo. Él era la plenitud de la deidad corporalmente. Y todo lo que Cristo era, él lo vació en su iglesia. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre en mí. Yo en vosotros y vosotros en mí. ¿Ven? Es Dios. Era Dios sobre nosotros. Dios con nosotros, Dios en nosotros. ¿Ven lo que quiero decir? Ahí está, el mismo Dios. Ahora, si esa luz no hace las mismas obras que hizo cuando estuvo en el Hijo de Dios, entonces no es la misma, no lo es.
Pero si hace las mismas obras, igual como he dicho, si ustedes quitan toda la vida de un árbol de manzana, cada porción de esa vida y le transfieren la vida de un árbol de pera al árbol de manzana, entonces producirá peras, ¿ven? Porque esa vida está en él. Eso es lo que producirá. El fruto depende de la vida, por supuesto. Y es la misma cosa aquí. Si uno pone la vida de Cristo y saca la vida de un pecador, el primero tiene que morir. Y luego cuando la vida de Cristo entra en él, entonces él producirá la vida de Cristo, porque eso es lo que está viviendo en él. ¿Ven? El que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, porque su vida está en él. 90. Ahora, sus hermanos, sus pastores, tal vez ellos no puedan profetizar y predecir cosas, porque los profetas nacen siendo profetas. Hay un don de profecía en la iglesia, pero los profetas nacen siendo profetas, siempre, ¿ven? La voz de profecía en los servicios, el don de profecía tiene que ser juzgado. Pero fíjense, ahora, pero hay más que solo hay apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, ¿ven? Todos son oficios. Y estos hermanos, yo no soy un maestro o un predicador, ¿ven? Porque no puedo desempeñar su oficio. Ellos no pueden desempeñar el mío, pero Dios ha puesto en la iglesia. Estos hombres también son hombres de Dios. Tienen tanto derecho como cualquier otro de orar por quien sea. Y yo solamente estoy aquí. Vean, todos somos parecidos para que mis hermanos indios lo entiendan. Todos estamos pescando. Así es. Y hay solo tantos pescados en este lago que se tienen que pescar. Y eso es todo. El reino de Dios es como un hombre que tomó una red y fue y echó la red y la sacó. Él tenía ranas, lagartijas, insectos, serpientes y pescados. Pero ellos eran pescadores desde el principio. Ellas eran ranas desde el principio. En poco tiempo, las ranas saltarán de regreso al agua y las serpientes se regresarán deslizándose. Las arañas acuáticas retrocederán y el cangrejo correrá debajo de algo. Pero los pescados son del maestro. Amén. Ahora, estos hermanos están pescando en diferentes partes del gran lago de Dios. Ahora, yo vine aquí a esta pequeña ciudad para lanzar mi red con la de ellos, para que podamos lograr un mayor alcance lejos de cierta esquina o una cierta comunidad para lograr un mayor alcance y tirar de... Son todas nuestras redes puestas juntas. ¿No lo ven? Somos hermanos. Pudiéramos no estar de acuerdo. Si yo vengo y le pregunto al hermano Viscal, aquí tocante alguna teología, él estaría. Pudiéramos no estar de acuerdo. Y yo jamás me he encontrado con un hombre más fino en mi vida, ¿ven? Pudiéramos no estar de acuerdo, pero mis hijos allá, yo tengo 3 hijos en casa. Cuando salgo a comprar helado, tengo que comprar de 3 diferentes sabores. Uno quiere de vainilla, el otro quiere de fresa y otro quiere de chocolate. Bueno, cuando llego con el helado, parece un arco iris. Pero fíjense, todos son helados. El sabor no cuenta. Allí lo tienen, hermanos. Eso es correcto. Todos estamos comiendo helado. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Hermanos y hermanas, por el tiempo vamos a concluir este compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir del párrafo 92 de este glorioso mensaje titulado Un testimonio en el mar, predicado en Port Alberni, British Columbia, Canadá, el día 26 de julio del año 1962. Nos despedimos con una oración. Gracias, Padre Celestial, por habernos permitido, Señor, alimentar de esta comida especial de águilas, Padre.
Comida que tú tenías preparado desde antes de la fundación del mundo, Padre. Tú formaste el mundo visible para poder entender lo que es el mundo invisible, Señor. Por eso es que este alimento de águilas no es natural, es espiritual, oh Padre. Te lo pedimos, Señor, que más adelante tenemos un servicio de culto, guíanos y prepáranos vuestros corazones. Gracias, Padre, los hermanos y hermanas que han estado en la lectura. Bendice grandemente sus almas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Revelando los ojos.
mientras estás.